Bueno, no sé si me puedan confirmar que estén viendo la pantalla. Bueno, pues voy a mejorar un poco. Bueno, no sé si en el chat me puedan escribir si me escuchan bien. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Dicen, me escuchan bien por el chat, por favor. ¿Qué tal? Bueno, me hagan saber por el chat de Zoom que todo anda bien, ¿listo? Aló, hola, hola, ¿me escuchan? Ya los escucho. Escríbanme en el WhatsApp, si WhatsApp no, sino en el chat de Zoom, si todo anda bien. Pueden ver mi pantalla si. Funciona. ¿Me escuchas? Sí, tú eres Octo-Org, ¿sí? Sí, Octavio. Ah, ok, Octavio, mi nombre es Brian. Buenas tardes. Bien, bien, bien.
No, estaba tratando de configurar aquí. Algo no andaba bien, pero ya. Ah, no, a mí la verdad sí es la primera vez que uso Zoom, entonces también ando igual. No sé si tú me puedas sí, confirmar que puedas ver mi pantalla. ¿Confirmar qué, perdón? Que puedas ¿la pantalla? Ver. Sí, la pantalla. Sí, sí se ve bien. Veo en vivo, Facebook en vivo, algo así dice, una pantalla negra. Perfecto. Estamos bien, listo, ok. Los otros, Matías, Luis Fernando. ¿Qué tal, Luis Fernando? Matías, ¿cómo vamos? Bien, ok, bien, Matías, vale. Bueno, vamos a saludar a la gente, entonces, vamos a ver acá un momento. Bueno, entonces, pues no sé, Matías, ¿de dónde eres? De Argentina, ok. Luis Fernando Pertus, no sé si lo dije bien. ¿De dónde eres, Luis? Cuando se explota en la cara. ¿Listo? Muy bien. Ah, Luis, no lo escuchamos. Bueno. Octavio, ¿dónde eres? ¿Qué parte del mundo? Yo soy de México. Ah, de México, qué bien. Súper bien. O sea, tenemos Argentina, tenemos a México. Bueno, en mi caso, yo les estoy escuchando. Ok, Luis, sin embargo, déjanos saber de dónde nos escuchas. Yo soy de Colombia. Ah, también eres de Colombia, bien. Pues, yo les voy a contar así un poquitico mientras entra más gente, a ver si de pronto hay más, de pronto personas que nos van a acompañar. Pues nada, como sabrán, la comunidad Streetface Latam, más o menos fue creada con la idea de poder que Streetface, de cierta manera, empezó pago, ¿no? Sigue siendo pago. Y pues su mundo a nivel de documentación y a nivel de dudas, a nivel de foros, pues no es la más, a nivel de comunidad, la más chévere. Más encima, pues sí, son pocos los desarrolladores. Yo he encontrado números hasta 1200. En Google Plus, pues lamentablemente vi que cerraron Google Plus y pues era donde también había bastante, bastante gente. Con Google Plus ya existía, ya teníamos todo el tema de.
digamos que ya de un inicio con Scriptcase, inicialmente pues iniciamos una lista de videos en donde pues nos fue como bien. Eso fue en el 2017. Hicimos alrededor de 19 videos. Ustedes los pueden encontrar, ya ahorita les doy como el enlace. Los videos pues fue con el ánimo de aportar un granito de arena a la comunidad e iniciar pues la comunidad de Streetcase Latam. Pues nada, la charla de hoy es un poco como mi experiencia. La idea es que compartamos un poco con ustedes por video. También lo estoy haciendo en Facebook Live. Les voy a pasar por si en algún momento ustedes se me corta la transmisión por Zoom, porque como sabrán, Zoom es 40 minutos de transmisión, ya después lo corta. Entonces, pues seguiré por live en caso dado, listo, pues, por si tienen algún problema con que se les vaya. Entonces, pues por Facebook también está. Listo. Ya con el pasar del tiempo, pues ya somos 661 miembros. Acá la gente, pues digamos que es activa. Yo la verdad he dejado un poco la activación en lo que es el grupo, la comunidad, debido a que, digamos que he ido avanzando acorde a mis metas y pues digamos que lo he dejado un poco de lado. Sin embargo, lo sigo trabajando día a día en temas de laborales. Ya en temas de estudio, pues estoy en otras cosas. Nada, bueno, yo creo que vamos a iniciar ya, porque no vi más gente. Entonces, pues vamos a arrancar. Recuerden que si no, pues por Facebook, ahí ya en el live ya les compartí, ¿listo? Bueno, entonces pues ya sin nada más, les doy la bienvenida. La idea es que yo les voy a ir habilitando el micrófono para que nos charlen un poco sobre sus experiencias, cómo se ha dado en sus países también este tema de Scriptcase. Y pues esta charla no va dedicada a Scriptcase, pero al final sí voy a tocar un poquito de Scriptcase, ¿listo? Yo no sé si en este momento me puedan confirmar que van conmigo por el chat de Zoom, podría ser, o por el Facebook. Sí, listo, vamos bien. Perfecto. Entonces, vamos a darle acción a esto. A ver. Bueno, perfecto. Entonces, nada, la presentación se titula ¿Cómo compartir experiencias más que conocimiento? Creo que a todos nos ha pasado que el conocimiento está en la red, está en la nube. Creo que el conocimiento ya no se inventa, sino se da por conversaciones, se traspasa de generación en generación y la información tiende a actualizarse, pero a crearse muy poco. En términos de países subdesarrollados, en el caso mío como Colombia, tenemos pues digamos que desfavorablemente el tema de que somos un país en subdesarrollo. Eso quiere decir que pues los ingresos económicos no se van para el talento de la gente ni crear ciencia o tecnología, sino se va pues para venta de recursos. Y digamos que en ese estilo pues no generamos conocimiento, sino al contrario, somos consumidores y pues generamos mediante ese consumo una experiencia. Yo acá les vengo a compartir una experiencia de parte mía, 5 años de Streetcase, y ya lo demás lo contaré durante la charla. Perfecto. Resulta que vamos a hablar un poco de cómo crear web mobile y PWA. Tenemos la web, que hoy en día pues sabemos que desde el 2000, esa primera web fea que teníamos, interfaz y todo ese tema a nivel de hoy, pues ha sido diferente y ha cambiado en el camino del tiempo. Tenemos las aplicaciones móviles que prácticamente 2017, 2018, pues tuvo un auge bastante grande. Y PWA es algo que se ha venido conociendo desde hace muy poco, lleva casi 2 años trabajándose fuertemente y ya quizá en el 2019 se posicionó como una de las promesas
estables en tecnología para consumir todo lo que tiene que ver, digamos, una web, no embebida en un móvil, sino más que todo pues adaptada, lo que hoy conocemos como responsive design, responsiva, y pues puede llegar a coger núcleos de del dispositivo móvil, como GPS, acelerómetro, cámara, y entre otras características del hardware. A mí me gustaría saber de ustedes en el chat que me escribieran ustedes a qué se dedican. ¿Han trabajado web, mobile, PWA? Me gustaría que me dejaran ahí un poco de lo que ustedes han hecho. Le damos la bienvenida a Lisandro. A Lisandro. Lisandro, también dinos de dónde vienes. Me gustaría saber, por ejemplo, Octavio, tú qué has trabajado, te dedicas a web, a app, has manejado las tres. Me gustaría saber sus opiniones en el chat o, pues, si quieren abrir el micrófono, no hay problema. Eres de web apps, ok, perfecto. En el caso de Matías, Matías en Argentina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Más web? ¿Más app? ¿Cómo vamos ahí en Argentina? Bueno, háganme escríbanme ahí, por favor, pues para no sentir un poco la charla sola, sino la idea es que podamos cruzar experiencias, ¿listo? Esta no es solo mi experiencia, la idea es poder saber también la de ustedes. Entonces me dejan todo escrito por el chat para así mismo pues hacer esto un poco más dinámico y pues como la idea era, como les decía en la comunidad, hacer esto un poco más cara a cara. De hecho, espérenme, yo habilito mi cámara. Bueno, no sé en ese momento si me ven. Ah, mira, hola, ¿cómo vas? Hola, muy bien. ¿Cómo está todo? Tú eres Lisandro, ¿verdad? Correcto, ese mismo que viste y calza. Ok, Lisandro, ¿de dónde eres? De Panamá. Panamá, perfecto, Lisandro, bienvenido. Estamos acá, argentinos, colombianos. Yo no sé si Matías es argentino, voy a decirle que es argentino. Estamos también en México, está Octavio, por ejemplo. En este momento entró Alejandro. Bienvenidos. Hasta ahora comienza. Estamos mirando en este momento. Invitarlos a todos a que escriban por el chat. ¿A qué se dedican? ¿Crean web? ¿Crean app? ¿Crean PWA? Déjenmelo saber. El día de hoy, pues estamos haciendo como. Mi interés es podernos conocer cara a cara. Poder cruzar experiencias, que esto no se vuelva como, yo no quiero acá dictar un curso, no quiero entregarles conocimiento, sino quiero entregarles experiencia. Yo creo que en eso nos quedamos muy cortos en la nube y pues la idea es poderles a ustedes, digamos que compartir esa experiencia, ese dolor, que muchas veces nadie nos escucha y ni siquiera el mismo Streetcase o cualquier otro proveedor de tecnología. Entonces, siguiendo con la charla, la idea es darles una bienvenida. Mi marca personal la he venido impulsando este año con el incentivo de poder tener un nombre, incentivo de investigación. Me encanta la investigación. Soy de los que cree que mañana ya hay algo nuevo que aprender y soy de los que consumen más investigación que lo que hacen. Entonces, digamos que no soy de los que me quedo un mes con lo mismo, sino siempre itero con otra cosa. Mi nombre es Brian Merchan, para quienes no me conocían. Trabajo en la empresa de TechWatch. Soy CEO de la empresa, Chief Operational Officer. Y pues digamos que tengo pues una experiencia ya de 12 años. Soy de Colombia. Más que todo pues he trabajado en industrias de educación, en temas de seguridad y en temas de riesgos. En algunas empresas como Microsoft e Infes. Fueron las que me brindaron la oportunidad de iniciar mi mundo. En esos 12 años, pues nada, tuve la oportunidad de escanear pruebas de saber, de estado. Para quienes no conocen las pruebas de estado, son de esas que uno con mina número 2 escanea el escáner, trae esas respuestas y las digitaliza. También me he hecho plataformas online, digamos que las de WordPress, todo ese mundo. Un poco del árabe también en su momento. También trabajé algo de riesgos, mapas de calor y apps móviles, digamos que ha sido uno de los fuertes que he tenido.
Acá vamos a dar a Lisandro. ¿Qué es Lisandro? Por ahí, escóndete. Yo creo que van a pensar que tú eres. Perfecto. Listo. Sigamos. Entonces, acá es, no sé si todos estemos bien. Alejandro acabó de, fue el último creo que entrar. Entonces, Alejandro, bienvenido también. Escríbenos de dónde eres y qué experiencia llevas. Ok, todos son página web, bien, algunos apps. Perfecto. Listo. Entonces, digamos, Uruguay, perfecto. Bueno, algo así rápidamente de mi experiencia. Me gusta hacer esto porque pienso que es una forma, digamos, poco formal de conocernos un poco. Igualmente, ustedes escriben por el chat también si quieren ahí exponer en lo que estén trabajando. Actualmente, pues, como les contaba, llevo 12 años. Como todo mundo, comencé haciendo lo que uno podía localhost en una oficina, ¿no? Ese tema de Visual Basic, el tema de Excel, no sé si ustedes, me imagino, más canas que yo en cuanto a este mundo. Y me gustaría saber si ustedes en algún momento también en ese Visual Basic, ese Excel, en su momento cuando todo era la suite de Microsoft instalada por CV. Esos eran momentos donde se dificultaba mucho la comunicación entre aplicaciones, ¿no? Era una locura. Pues nada, en 2010 inicié en el mundo de electrónica. Pensé que iba a ser mi futuro. Me gustaba mucho el tema de las máquinas, cómo se componían, todo este tema de cómo se movían, la interacción. Llegué en un momento a usar Arduino, un poco de PIC. En ese entonces, pues la empresa era SQL Server con IIS, una aplicación de calificaciones. En 2012 fue algo muy bacano porque WordPress tuvo un tema donde le dio un suspiro, diría que un empujón a PHP, ¿no? Porque PHP venía en un mundo decaído, todo el mundo lo comparaba con Node. Y ese Node.js sí que dio por hablar en esos tiempos y dijeron que iba a ser el futuro y no se equivocaron, ¿no? No sé si ustedes en algún momento han tocado Node.js y todo este tema de la locura de Node por casi 5 años empezó a pegar tan duro que hasta pienso que hay sobreingeniería en el tema del front, ¿no? Ya hay tantas aplicaciones, tantos frameworks que realmente a veces entre la comparación entre uno y otro no hay mucha diferencia. En el 2012 fue quizá el tema de PHP, LAN, en mi caso, hasta ahora un acercamiento a Apache. Este tema de Linux me generaba, digamos, que en el 2018 pensé que no le iba a tocar en términos de que pues, Linux se veía una caja negra por allá. Nunca le di sentido ver unas líneas ahí oscuras y fue como chistoso porque de verdad que nunca lo pensé en tocar. Posteriormente a eso, en 2014, pues ya con un poco más de experiencia en todo el ámbito del LAN, pues en 2014, la verdad, en todos esos años que acumulé, incluso trabajé con ingenieros de Ecopetrol generando plataformas y eso, y pues fue interesante porque ver cómo en algún momento tú te ves haciendo software, pero hay niveles donde tú sabes que los software crecen y hay software que son pequeños y hay otros que son muy gigantes que requieren de otros tipos de tratamiento, ¿no? Entonces siempre me deslumbró esos casi 5 años en ese mundo y yo llegué a pensar que el ámbito de empresa no era algo tan lejano. Me sentía preparado en el ámbito de tecnología. Invité a 6 locos a una pared, eso fue muy chistoso. Se alquiló ahí el espacio, 6 locos de egresa, hasta ahorita salían de la universidad. En mi caso, pues, todavía estaba cursando. Y los invité a hacer una empresa, de lo que no se nos ocurriera. Cada uno tenía un fuerte, éramos mecatrónicos, sistemas, electrónica, ¿qué más habíamos? Habían como esos 4 perfiles así puntuales y todos dando ideas, hasta que pasó entre 2014 y 2015. Fue chistoso porque nuestro comercial, en ese entonces ya se ha ido mucha gente, solo quedamos 2 de 6 personas. Eso fue una locura y eso fue, yo creo que una de las primiparadas que yo cometí como empresario, pero a la final fue muy bonito porque uno entiende que cada quien tiene su tiempo
para darse esa oportunidad, y más encima hoy que pues hay mucha capitalización sobre el tema, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues nada, tocó correr, ¿no? Entonces, buscando cómo poder hacer rápidamente un software rápido para eso que vendió el comercial. Entonces, hubieron muchas cosas muy bonitas ahí, que más adelante las comento. Y, pues en el 2016-2015, se formalizó un tema llamado Techwolf, que es mi empresa actual, en la cual, pues gracias a Dios, llevamos 5 años acá en Colombia. Ahorita con la cuarentena, pues, la verdad, perdimos la oficina, no quisimos más oficinas. Tocó ese tema de teletrabajo. Somos 12 personas, gracias a Dios, pues todavía nos mantenemos. Y pues nada, esperamos pasar esta crisis con esperanza y que nos vaya muy bien, de verdad, en este tema. Espero ustedes también con el tema de la cuarentena, el tema de esto del COVID-19. Yo no sé si nos esté pasando a todos, a Uruguay no lo escucho mucho acá desde Colombia, pero a los demás sí un poquito. Me gustaría saber, espero que estén bien, espero que todo les esté de verdad en lo posible tranquilidad y serenidad pues para estos momentos que son tan difíciles. En 2018 pues nada, nos lanzamos a As.com. As.com es una de las iniciativas del gobierno, donde estas iniciativas del gobierno son invertir en startups muy interesantes. Dame un momento que creo que nos escribieron. Ok. Listo. No sé si en Facebook nos estén viendo. Bueno. Hay un compañero que quiere ingresar. Ok, perfecto. Ok, Carlos Vanegas, bienvenido. Listo, sigamos, qué pena con ustedes. Perfecto, entonces, pues nada, As.com nos aportó muchísima formalidad a la empresa. Veníamos de un día a día en donde la empresa no daba con temas de, digamos que de planificar. A veces cuando te aceleras tanto en el mundo del emprendimiento, tiendes a correr al cliente, al proveedor, a los empleados, al pago. Y pues es una locura, ¿no? O sea, es una locura atender el día a día, y As.com nos dio esa formalidad de pensar, frenemos, enfoquémonos y empecemos a mirar de toda esa vitrina que teníamos alrededor de 7 productos vendidos en vitrina, no tan grandes, es decir, no con varios clientes al mismo servicio, que de hecho era as a service y sigue siendo as a service, bajo Steelcase. Eso fue muy bonito, también fue doloroso empezar a mochar productos donde tú sabías que tarde o temprano no te puedes dedicar a los 7, tienes que dedicarte a uno y enfocado en uno. Nos fuimos por el más fuerte, el más llamativo. Después pasamos a 2020 y pasamos a un 2019 muy, muy bacano, muy chévere, que es Endeavor. Endeavor fue algo que de verdad nos abrió, no sé si ustedes lo conozcan o hayan escuchado de Endeavor, pero Endeavor, por iniciativa del Ministerio acá en Colombia, nos aportó muchísimo. Ya entramos a los clientes de Endeavor, a esa red de Endeavor donde uno puede conocer talentos y pues guías que nos ayuden. Ustedes ven en la parte naranja, pues hubieron tecnologías muy interesantes. Yo después les voy a contar una anécdota con un proveedor de servidores que la verdad, pues se siente bien haber aprendido de eso, pero también se siente mal saber todo lo que nos costó como empresa, un tropezón que nos dimos con el proveedor, pero bien. Me indican que todo vaya bien, que de pronto no esté hablando y de pronto alguien me esté escuchando por el chat, y todo bien. Bueno. Yo los voy a dejar a todos con el micrófono. Con el micrófono abierto. No sé, hasta el momento pues, me gustaría que hablaran un poco. Por ejemplo, Alejandro, no sé si nos quieras hablar. O Carlos, si te animas. O Lisandro, que se presenten un poco quiénes son, a qué se dedican.
Hola, buenas. No sé si me escuchan. Si me escuchan, pues me gustaría que me dijeran. No sé si me escuchas tú. Yo te escucho súper bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, me llamo Lisandro Méndez, soy ingeniero de informática, vivo en Panamá, soy de Venezuela, por el tema político, más que por el tema político, por... Sí, bueno, vamos a atribuirle un porcentaje al tema político económico. Pues decidimos emprender una nueva ruta en otro lugar. Y Panamá ha sido un país bastante bien, donde nos han tratado muy bien y me siento como en casa. Realmente pienso que Panamá, Colombia y Venezuela se parecen mucho. Somos como países hermanos. Entonces, y que decía el mundo de Scriptcase, que básicamente para hablar de eso, hace como 3 años, porque buscaba una herramienta que me permitiera realizar sitios web donde fuera fácil hasta cierto punto y diera ciertas prestaciones básicas para poder cubrir ciertas necesidades. Y me pareció que Scriptcase, por la oferta, más que por la herramienta como tal, por la oferta que en ese momento agarré, me pareció una opción súper. Okay. He hecho varias aplicaciones. De verdad, no me ha ido mal con Scriptcase. Han habido actualizaciones que no he usado. De hecho, tengo como 2 años sin renovar la licencia, porque hasta donde está, yo lo compré inicialmente, fue de por vida, mía. Y hasta ahorita, como está el producto, sin ninguna otra actualización, me ha funcionado bien. Ok, perfecto. Y bueno, cuando perdimos la comunidad de Google Plus, de verdad, creo que tiene esa deficiencia en cuanto a poder tener un foro donde haya preguntas y respuestas. Pero de donde se sienta uno como atendido. Sí, porque uno pareciera como que, no sé, está uno a la deriva. Sí, sí, sí. Entonces, es bastante complicado. De hecho, eso me ha obligado a mí a estudiar otras cosas. Porque ok, perfecto. Varios productos realizados en Scriptcase, que estoy pensando realmente poderlos migrar, porque es que depender de una herramienta donde llega, donde está muy limitado, o sea, donde ya no tanto la parte... Ya estás viendo hasta dónde alcanzarías llegar con esa herramienta. Sí. Te está quedando corta. Hay muchas cosas que están atrás. Ajá. Que realmente ahorita ya eso está muy envejecido, muy viejo. Okay. Entonces, vemos cualquier aplicación muy sencilla de cualquier otra competencia, de cualquier otra índole, y es la estética es totalmente diferente. Entiendo. Aparte que el peso de la aplicación también, el proceso como tal también. Y eso no lo decido yo, lo deciden los clientes que lo usan. Cuando de pronto están utilizando una aplicación hecha por mí en Scriptcase, y ven otra cosa mucho más bonita, entonces viene el cuestionamiento. Mira, yo quiero una aplicación parecida a esa. O ¿por qué ese se ve así y por qué no se puede ver así? Entonces, esas cosas de los usuarios es lo que me ha de una u otra forma demandado estudiar otras cosas. Sí, claro, y no, y hasta uno se puede desencantar del producto porque puede pasar. Sí, realmente me ha pasado y mucho. Mira, pero es que no me gusta, se ve feo. Ese trabajo sí, pero es que se ve feo. Si quieren los otros, váyanme escribiendo, pues si no se animan a hablar por micrófono, como Lisandro, pues háganoslo saber. ¿Ustedes qué opinan de eso? Porque yo creo que Lisandro es quizás la pregunta concurrente en los foros, incluso yo creería que todos acá conocemos al señor comercial de Scriptcase. Yo no sé si me puedan dar acá el dato o en el chat, yo creo que todos hemos hablado con él. Me perdió el nombre de él. Y todos le dimos. ¿Qué? Freddy, no, es que no me acuerdo muy bien, pero lo tenía en la mano, pero se me perdió. Escríbanos porque, pues,
entre más debatamos esto, pienso yo que no vamos a dar una solución, pero creo que sí nos vamos a afianzar más a dar ese salto, porque todos tenemos miedo de cambiar, y eso es algo que unos... Ah, Federico Müller, exactamente, Federico. Sí, señor. Todos conocemos a Federico y en algún momento estoy seguro que nos habrán escuchado. Yo les comento así rápidamente mientras yo sigo y le quito la palabra a Lisandro, que pena contigo, para seguir avanzando. Pero eso es lo que quiero, que ustedes hablen, que nos quedemos como callados, porque yo sé que más de uno hay una espinita que nos ha sacado su case. Ya avanzando con este tema, pues nada, yo hice una iniciativa, los videos están en CodeBreak, mi nombre es Brian, hago código también, entonces ya sabrán por qué el nombre. Hay 19 videos, videos viejitos, yo considero que son anteriores a 2017, pero son videos que al final hicimos con amor, con el cariño de lo que nosotros hemos vivido, y que próximos videos o próximas interacciones como estas, mi interés, vuelvo y les digo, no es enseñarles a hacer un for, un if, una clase, un tema de una web y eso, porque yo siento que perdería el tiempo no ofreciendo más bien experiencia, decisiones, porque eso es lo que yo me dedico hoy en día, de tomar decisiones y mirar qué es beneficioso para la empresa, ¿sí? Entonces, no creo que sea la persona indicada para decirles a ustedes, si se hace un for, si se hace un if. Sí lo he hecho, sé cómo se hace, pero no voy a perder tiempo en eso porque pues siento que ustedes pueden encontrar eso masivo allá en la red, ¿cierto? Él también está en Facebook, Codebreak, también los invito a que le den me gusta, que lo sigan. Hasta ahorita empecé a aprender motores con esto, con la iniciativa, vuelvo y les digo, de poder aportar experiencia. También estoy en Twitter, yo amo Twitter. Twitter es una cosa que tú en dos líneas puedes encontrar algo que necesitabas, en dos líneas puedes encontrar el próximo nivel que necesitas, en dos líneas puedes encontrar la solución a algo muy puntual, puedes seguir a gente que son muy pesados en tecnología, yo en lo particular, ustedes me pueden encontrar en Twitter como Brian14278, yo comparto todos los días, me encanta Twitter de ver a las personas que yo más admiro en tecnología, obviamente hay unos latinos, hay otros que son estadounidenses, pero... no quita el mérito de cualquiera se pueda aprender. Entonces, eso es algo muy interesante. Y pues en Twitter si me pueden seguir o usen Twitter. Para mí es mejor red para compartir o para adquirir conocimientos. Bueno, pues esta vaina, ¿qué? O sea, APWA web, cuando el cliente se enamora, como nos decía Lisandro, de todas esas cosas allá afuera que uno dice... bueno, pero eso no se puede en script case, qué pena cliente, o ¿cómo hacemos? Nos inventamos algo, y cada vez que uno se inventa algo más en script case, pues el tema es que es más performance, ¿no? O sea, necesitas mucho más máquina, necesitas saturar el cliente en su navegador, porque todo corre por Ajax, y así sucesivamente uno empieza como a hacer, yo pienso que las cosas mal, ya que el proveedor pues no lo permite. Vayan comentándolo en el chat porque es interesante que ustedes propongan esa experiencia. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. A Lisandro también le ha pasado. Y estoy seguro que a más de uno de ustedes les ha pasado. Vuelvo y les digo, escriban por el Zoom o por el Facebook, como ustedes prefieran. Y nada. El tema de APWA y web, resumidas cuentas, todos lo conocemos como móvil, ¿cierto? Android, iOS. Windows Phone, pues, chao, hace como alrededor de 2 años ya no volví a escuchar de ellos. En web, ya sabemos el boom que ha tenido todo el tema de los frontend y todos estos frameworks. Y en PWA ha habido algo interesante, por eso lo dejé en la mitad. Es un mundo más cómodo para los que quieren A, pero no tan hacia el hardware. Y los de web, algo que quieren ya algo más inmediato, pero obviamente sin aplicaciones instaladas en el celular, mientras que PWA cumple con esas dos y es una tecnología que es bastante interesante y creo que ya está a nada de madurar para coger todo el performance, todo el hardware de un móvil, ya sea iPhone o ya sea Android. Avancemos, entonces, cuando ustedes les piden hacer un desarrollo, estoy seguro que ustedes no piensan en dónde voy a alojar toda esta locura de requerimientos, dónde me voy a mover, dónde le va a dar el manual al usuario, eso es correo va y viene,
Eso es, es para, junto al correo, no le dice al cliente, ah, mira, te contesto tal PQR. Digamos que no hay una centralización de la información. Y eso es algo que hay que hacer desde ya, apenas tú empieces un proyecto. Cualquier idea que empiece a materializarse, así sea solo el nombre, empiecen por la nube. Empiecen dejándolo en un Drive, en el Office, en Evernote, en Dropbox, y ahí sí hay muchísimas herramientas, porque ¿qué es lo que permite eso? Empezar desde el día uno con el pie derecho. Ustedes, por más que piensen que el producto es así de chiquito y que hasta ahorita no tiene atracción por clientes, tracción por los clientes, igualmente la responsabilidad es empezar a hacer una nube a ese proyecto. No todo lo que es, comienza chiquito se va a quedar chiquito, así que es mejor empezar con los pies sobre la tierra, dejar esto pensando en grande. Una vez empecemos ese proyecto y tengamos en cuenta una nube, tenemos un repositorio. Miren, el tema de los repositorios es algo que ha venido en los últimos 5 años, pienso yo. Acá me faltó el más importante, de hecho, no sé por qué se me olvidó, que es GitHub. Tenemos a Git, tenemos a Atlassian, Bitbucket, tenemos a GitLab. Yo no sé si ustedes me pueden dejar por el chat, ¿conocen alguno de ellos? ¿Han usado? Me imagino que han escuchado de GitHub, ese, creo que es un gato, no sé si no estoy seguro. Y al final del día, hay que ver que un repositorio es lo más importante. Miren que después de lo que ustedes hagan con el Drive, con el Dropbox, lo segundo que ustedes deben hacer es tener un repositorio de código donde ustedes van a alojar toda la aplicación. Y ya más adelante se van a dar cuenta por qué y qué beneficios tienen. Después de que tengamos... Hola, buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes. Hola, Leonardo. Estamos acá con todos. Bienvenido. Si quieres, en este momento ya te doy la palabra. Si quieres, ponle mute a tu micrófono. Y nada, nos comentas por chat que todo vaya ok. ¿Listo? Listo, perfecto. Deme un momentico de traer los auriculares. Claro que sí. Y le pones mute al micrófono. O si quieres, ven, te colabora acá. No hay problema. Okay. Ya te colaboré. Listo. Entonces, seamos sinceros. ¿Cuándo ustedes empiezan por los requerimientos bien montados? Así sea el proyecto que le dijo el amigo por allá en un bar. Ah, no, mire, yo al día siguiente ya les traje un prototipo, ya está esto, ya está lo otro. Y cuando nos damos cuenta, lo mostramos, que no, pero eso no era lo que yo quería. A veces como desarrolladores y más junior, empezamos a atacar el código antes de pensar en una planeación. No sé si les pasó, ustedes, yo no sé la verdad, si ustedes son junior, senior, vamos a hablar de que todos somos como, digamos, senior, sin discriminar acá el conocimiento ni nada de eso. Pero voy a tratar de hablar de los 3 niveles que normalmente hay, pero que el más alto, el de senior, muchas veces no es el conocimiento que él tiene, sino la habilidad de resolver, ¿verdad? Eso quizá hoy en día hay un montón de, digamos que comentarios, de preguntas, de conversaciones infinitas sobre este tema. Pero al final, algo como opinión, es esa habilidad de empezar a coger ciertos pedazos y de armar un software y una solución rápida, pero de calidad, a un problema. Pienso yo que ese es el senior. Pero, sin embargo, al final del día, los requerimientos tienen que ser evaluados. Algo que hoy en día muchas veces nos enseñan al final, cuando nos tropezamos de un proyecto a otro, no nos enseñan el tema del Scrum, el Kanban, el tema de ágil. El tema de agilidad, todo ese tema del manifiesto ágil que de todo el mundo habla. Pero miren que muchas veces podemos empezar por una herramienta y después conocer la teoría. Porque las herramientas hoy en día están capacitando mucho a quienes lo usan, a los desarrolladores. No sé si se han dado cuenta, Atlassian es un monstruo. Yo lo recomiendo muchísimo a Atlassian porque Atlassian es esa universidad que te hizo falta en la formalidad de ser ingeniero de software o ingeniero de electrónica o todo ese tema. Es ese formalismo, a lo que le llaman hoy habilidades blandas. Atlassian aporta muchísimo a colaborarte en organizar, en comunicar. Tiene una suite impresionante. Si alguien usa Atlassian, háganoslo saber en el chat cuál ha sido su experiencia. Es muy bueno. Trello, yo pienso que es para una persona que está trabajando sola, con 5 personas, no hay problema. Pueden ahí organizar su tema y pueden aplicar Scrum, Kanban, todo el tema ágil con Convert. Es algo que es muy interesante.
es una forma más rápida de adquirir un requerimiento no técnico a técnico. Es decir, es como un, ¿qué se le dicen hoy en día como pseudocódigo? Como trasladar de un lenguaje natural a un humano, a, digamos, a programación. Cucumber es interesantísimo. Y Monday, yo actualmente he pasado por todas esas herramientas y finalmente hoy trabajo Monday, sin decir que las demás fueron muy buenas. Yo en lo particular me quedaría con Atlassian porque va muy ligado a la investigación hacia el software. Los demás son como adaptaciones que se pueden hacer frente a cualquier ámbito, pero Atlassian es más hacia el software. Acá nos dice Lisandro que OneNote también, ahí hay otro también. Entonces el tema de los requerimientos, miren que muchas veces es importante no ir a ese código a pensar, a planear cómo hacer toda esa arquitectura y eso. No está mal, pero lo que no está bien es que te hagan perder el tiempo. Entonces lo más importante y lo que a ti no te hace perder el tiempo es simplemente coger papel, Excel si quieres, un Word, pero que eso quede consignado y quede evaluado y quede iterado lo más claro posible antes de llegar tú a hacer una primera línea. Es lo más recomendable. Hay algo que yo digamos que a toda la experiencia que he tenido, poca o mucha, digamos que sigo aprendiendo, esto que ustedes ven de TDD, BDD y ATDD, digamos que lamentablemente yo pienso que hacia el empirismo lo conocen al final cuando ya te has tropezado, cuando ya tienes moretones, cuando la cicatriz del código que te dolió, de la caída del software, y así sucesivamente. El tema del TDD es algo muy bonito porque nos enseña mucho a cómo pensar de ese requerimiento y empezar en código, a evaluar primero, a testear el código, así no haya código. Se sale el tema de hacer el test sin código, haces el código y refactorizas. Es algo muy interesante. Yo, la verdad, al final, si quieren, les comento el libro sobre este tema. Es súper interesante este tema. El BDD es algo un poquito, digamos, que un poco más, yo lo llamaría que es más de una capa más arriba, es decir, es de una capa donde más de usuario, más de usuario desarrollador, porque es cuando se empieza como esta herramienta que les dije de Cucumber, es muy buena para el BDD, porque esta herramienta lo que permite es que tu código hablado como cliente en algo ya va avanzando en la lógica como va a operar en código. Entonces es algo muy interesante, acorta ese puente entre un requerimiento y un tema de, digamos que de desarrollo. Y ATDD, digamos que es esa última que lleva a dar lo mejor de todos, de los dos mundos que les comentaba. Y a la final, pues esto se presta a algo muy interesante. El tema ágil y todo este tema que les estoy diciendo. Cuando ustedes tienen un equipo, tienen varios desarrolladores con diseñadores, con, digamos que con scrummers y así sucesivamente, con un equipo con especificaciones o habilidades puntuales dentro del proceso, estos temas de TDD y ATDD hacen que facilite el agilismo de poder hacer esto rápidamente en cambiar el producto. Eso es algo muy bueno, muy interesante. Yo he vivido equipos en donde es muy difícil uno poder proveer en estar de acuerdo cuando te explican algo, lo haces y no era lo que querían. Entonces, eso genera un círculo rápido, fácil, falla, económico, pero a la misma vez, finalmente, con una gratificación en equipo, tanto para el tema de mi cliente y, pues, obviamente, los que desarrollamos. No sé si ustedes sabían de TDD, me gustaría saber que me dijeran en el chat qué opinan de esta vaina. Alguien que quiera levantar el micrófono y diga, ah, mira, a mí me gustó el TDD, el BDD, ¿lo conocían, no lo conocían? Me gustaría sus experiencias. Alejandro, no lo conocías, te lo recomiendo muchísimo. Ahorita vamos a hablar un poco de Street Case y por qué nos saltamos un poco este tema. Y ya vamos mirando. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien lo conocía? Ah, bueno, seguiré entonces. Perfecto, entonces, acá hay algo que, como dice bien abajo, no sé si lo pudieron ver, dice calidad y no cantidad.
¿Cierto? Muchas veces nos ha pasado de que cantidad no es más features, cantidad no es como que ocupas más el cliente alrededor donde no solucionas nada. O, un ejemplo, ¿no? Hoy le sacaste la exportación a Excel y mañana a PDF, es un ejemplo. Pero ¿qué aporte de calidad le hiciste? Le diste más cantidad, pero calidad no tanto. Y el tema de calidad a nivel de código, ¿tú cómo garantizas que tu desarrollador o tú estás entregando un código de calidad? El TDD, el BDD y el ATDD generan calidad. Calidad es esa forma como cuando tú compras un televisor y te dan una garantía. Esa garantía lo que hace es respaldar que tu producto realmente es de calidad. Yo sé que a través de un script case podemos decir que nuestra calidad es pésima. Lisandro nos lo dijo. 500 megas hace un año poder instalar una aplicación sencilla donde no usabas todas esas librerías. Hace poquito ya, en lo particular para mí, yo pasé de 500 megas, que pesaba una aplicación robusta, pero no usaba todo. Y me di cuenta de algo muy interesante, es que Script Case tiene dos cosas. Primero, usa SQLite para las aplicaciones. Es decir, cuando ustedes dicen que guardan el código y eso, o cuando compila, lo que realmente está haciendo es mandar eso a SQLite, que es un motor de base de datos ahí local en el framework, y después así bota, después del SQLite, bota y mapea todo lo que tiene SQLite. O sea, es muy loco el tema. Yo pude validar eso porque me dio un día entender cómo funciona esta vaina. Y un día instalé Git, el repositorio, ¿cierto? Instalé Git dentro de la carpeta de instalación de ScriptKey y me puse a mapear todos los archivos que salían. Yo, sorpresa, me di cuenta de que no todos lo usamos, si usa SQLite para poder desarrollar y a la final, pues, bota es el estático, ¿no? El PHP. No sé si ustedes sabían eso, pero, pues, eso lo saqué, fui de a poquito entendiendo un poco este tema. Después de eso, da valor, no distracciones. Lo que les decía, el cliente merece respeto. Y muchas veces nos pasa que, ¿a quién no le pasó en ScriptCase que nos daba un poco anón de cosas? Pero díganme, realmente de todos esos tipos de aplicaciones que mal contadas son como 15, 12, no me acuerdo. Y a la final ustedes usan 5, porque las demás pues, están desactualizadas, o el style no está muy bien, entonces no renderiza bien la mobile, te toca hacerlo a mano, tienes más blanks que grid, que forms, entonces pues eso es loco, ¿no? A mí me pasó y me está pasando todavía, pero tengo muchísimos temas de blanks que no tiene sentido porque nos garantizan un 70% de ahorro, lo cual en algún momento iniciando puede ser cierto, pero a largo plazo no es lo mejor. Ya vamos a hablar por qué. Segundo, empiezas con un análisis. Después de que tengas tus requerimientos, analiza la arquitectura. Analiza de qué tipo va a ser. Si por capas, hexagonal, si va a ser por microservicio, si va a ser por eventos o incluso tradicional. Tradicional quiere decir que no son por capas, sino es monolítica, ¿cierto? Y modelas bien todo este mundo. Modelas a nivel de objeto, a nivel de servicio, a nivel de evento. ¿Qué tipo de arquitectura tú vas a usar? Miren que muchas veces pensamos en un for y en un if antes de pensar cómo se va a comportar, cómo se va a comunicar, cómo vamos a reutilizar. Eso lo hace un arquitecto o un analista. Yo no coincido con que hayan tantos perfiles en la creación de un software. Yo pienso que a todos nos interesa qué hace el uno, qué hace el otro, y que nos conviene que lo hagan bien para que yo pueda hacer bien mi trabajo. Eso es súper importante, saber qué arquitectura nos vamos a dedicar. ¿Listo? Y el microservicio de eventos es algo muy interesante. Es una arquitectura. Yo lo vine a saber hasta este año que microservicio era una arquitectura. Pensé que era como un concepto, pero a la hora de ver ya tiene una arquitectura. Me gustaría saber ustedes en el chat qué usan, capas, microservicios o eventos. O script case, porque pues, script case nunca nos dice qué arquitectura es, ¿no? No sé si sabían del tema de la arquitectura. Alejandro usa ScriptKey, listo. ScriptKey, pues hablemos un poco de ScriptKey. ¿Qué arquitectura creen ustedes que es ScriptKey? Capas, microservicio, eventos, monolítica. Yo pienso que ScriptKey se convierte, o sea, da la sensación que fuera un SPA, ¿no? Un single application. Pero pues, no sé si ustedes han visto el código de ScriptKey.
es como una tabla dentro de otra tabla y a veces hasta in-frames comunicados. Eso es una locura y el performance de ScriptCase es muy bajo, ¿sabes? Es muy pesado. No sé si les ha pasado eso. Dame un momento, qué pena con ustedes. Les ha pasado capas y eventos, ok. Eventos monolítica, ok, monolítica. Bueno, pues digamos que el ScriptCase a la final es quizá un poco, yo diría que por capas, pero son capas no desacopladas, sino capas, digamos que no, digamos que muy poco acopladas. Hay algo en arquitectura, hay un libro que se llama Clean Code, y no sé si ustedes lo han leído. Esa es la Biblia del software, se los recomiendo mucho, se llama Clean Code. Y Clean Code le da a uno la forma de hacer el código limpio, ¿sí? El hacer arquitectura limpia, el analizarla antes. Y eso es importante, miren que, yo no sé si ustedes han visto ScriptCase, tiene un tema de diagramación, pero el tema de diagramar de ScriptCase es por aplicación, pero eso es una vaina asquerosa. Entonces, ¿alguien me comenta si le ha servido para algo los diagramas de ScriptCase? Ok, Lisandro se ríe. Capas y eventos no muy lógicas se basan en SEND. Ok, experiencia de Leonardo. Ni sabía de eso, lo sirve, ok. Listo. Sí, ScriptCase es un tema de diagramas donde dice este menú, este ítem está conectado a tal aplicación. Esta aplicación tiene unos hijos que son esas grids. Pero a nivel de evento, de objeto, no dice nada. Si en este momento tú quisieras hacer una arquitectura, tú estás forzado por el framework que usas allá a usar una. Lo más chistoso es que ScriptCase en este caso no es una arquitectura transparente frente a quien lo desarrolla, ¿cierto? Entonces, hacia nosotros no. Incluso hasta hace poco vi un video que me llamó la atención, pero no me interesó seguirlo viendo, pero me llamó la atención porque es que Composer dentro de ScriptCase, y yo decía, wow, o sea, qué salto, ¿no? Uno dice Composer dentro de ScriptCase, bueno, es un salto bacano, es buenísimo, porque con eso trabaja Laravel, trabaja Symfony y otros frameworks, pero a la final, cuando tú analizas, ¿qué hicieron? La típica, ¿no? Es porte e importe y llame de arriba, o sea, no es como lo que nos pinta Composer hacia nivel de consola, ¿no? Dice, ¿quién ha seguido pagando las renovaciones de ScriptCase? Bueno, por ahí Lisandro les pregunta en Zoom que si se animan a pagar la reactivación, pero bueno. A la final, miren que lo último se llama C4 Model. Es una forma de hacer la arquitectura de una aplicación por contexto, por container, por componentes y por el código. No sé si a ustedes les ha pasado por escribir, darle a entender cómo funciona su sistema a un cliente es como complejo. Porque el cliente no lo entiende si usted le presenta el UML o todo el tema de casos de uso, ¿cierto? A veces se vuelve como difícil, pero C4 Model, que ustedes lo pueden ver ahí, hace que desde la capa más abstracta el cliente lo pueda entender cómo funciona su sistema y de la capa más baja pueda entenderlo el arquitecto o el desarrollador, de ahí para adelante todo el que quiera entender cómo está constituido su desarrollo. C4 Model es de los últimos. Ya UML se olvidó, pero C4 Model viene como a darle un sentido al tema de arquitectura a nivel de diagramación, digamos una manera diferente de hacerlo y efectiva, en donde invita más al usuario final a entender cómo está hecho el sistema que al mismo desarrollador, pero pues hacen un equipo. Es bastante interesante, se los recomiendo. Problemas pequeños, después de que empieces su arquitectura, ¿cierto? Entender todo este tema por capas o por microservicio y todo este tema, empiezas a manejar ya problemas más pequeños y empiezan a salir los famosos patrones de diseño. Patrones de diseño, pues, quien no lo sepa, es una vaina que es súper vieja, que a nivel de Java, de COBOL, se puede decir que se usó mucho, ¿sí? Pero digamos que, ¿qué pasa? Al salir tanto framework, al salir como ScriptCase, tantas abstracciones de sistemas arriba, una capa más alta, sin entender la arquitectura, todo el mundo se olvida de los patrones de diseño.
los patrones de diseño y la arquitectura es algo indispensable en un producto, en un desarrollo. Se los digo yo que empecé corriendo, pero a la final terminé cansado y toca volver a retomar buenas prácticas, aunque uno crea que no ameritan su espacio. Alejandro, lo compró, lo cambio mejor, listo. Entonces, los patrones de diseño es algo importantísimo. Yo en los patrones de diseño he encontrado soluciones muy fáciles que en las que uno a veces, pues, Scriptcase ni te alienta a pensar tú. Digamos que muchas veces Scriptcase no te da tanta lógica, te da libertad de diseñar, ¿cierto? Como Wix de aplicaciones ahí. Pero yo pienso que en algún momento tú vas a llegar, como lo dijo Lisandro, esa comparación entre tu herramienta y otra, y tú vas a sentir que estás atrás. Eso es muy común en este tipo de herramientas. E incluso usar un framework como React, Vue, Angular, todos esos frameworks que están saliendo o que ya vienen tiempos viejos, en donde ya se han consolidado, no le muestran tanta arquitectura a quienes lo usan. Los que lo usan ya empiezan a pensar en cómo diseñar y eso. Pero pensemos cuál es el sentido de un framework. Obviamente, ahorrar ese tiempo, ¿cierto? Pero si ustedes el día de mañana quisieran realmente hacer un desarrollo, un sistema, y se dedican a realmente a pensar antes de hacer un código, ese es el proceso ideal. No estoy queriendo decir que no usen framework, yo uso framework, pero también aplico arquitectura. Y hay que entender primero cómo está hecho el framework para uno entender con qué arquitectura se está metiendo, así mismo qué patrones usa. Entonces tenemos varios patrones, tenemos los principios SOLID. Díganme aquí a alguien que haya aplicado un principio SOLID en Scriptcase. Háganme el favor, díganme quién ha aplicado un principio SOLID en Scriptcase. Ok, vale, Alejandro. Eso va a quedar grabado, así que después se los publicaré. ¿Alguien ha aplicado SOLID a Scriptcase? ¿O un patrón de diseño? Eso es algo complejo en Scriptcase, yo pienso, ¿no? Es algo súper complicado. Bueno, escríbanme por el chat si ustedes han usado un SOLID ahí. ¿Han usado patrones de diseño? ¿Han usado unit test? Es importante. Bueno. No vi que nadie me escribía por el chat, pero entenderé que no lo hacen. En mi caso, yo tampoco sé cómo hacer SOLID o patrones de diseño en Scriptcase. Al final del día, yo no quiero que esto se convierta a darle palo a Scriptcase, sino al final le voy a dar unas buenas cosas a Scriptcase que yo le veo en ciertos contextos. Al final del día tenemos patrones de diseño de creación, estructura, de comportamiento. RAD no aporta conocimiento, pero una idea practicidad. La idea que aporta Scriptcase o el concepto RAD es practicidad. A nosotros nos parece práctico desarrollar Scriptcase. Creo que todos dijimos sí. Todos adquirimos Scriptcase por practicidad. Porque es rápido, porque es fácil, porque puedo hacer algo que en minutos puedo sacar que no hay código, no va a demorar mucho, así use frameworks. De cierta manera eso es una diferencia en tiempo. Y eso es verdad, nos lo vendieron así. Yo fui parte de esa venta, pero al final ya estamos viendo cómo hacer realmente un software. Y miren que después de eso hablábamos de calidad. ¿Cómo aportamos calidad a lo que hacemos? Es complicado. El test, si estés solo tú, garantiza tu trabajo. Siempre garantiza tu trabajo. No hay excusa de que porque tienes solo dos manos y un producto o una entrega o un desarrollo no hagas test. Ah, que Scriptcase no se puede hacer test. En Scriptcase sí se puede hacer test. Obviamente, tienes que hacer test end to end. Vamos a ver esta pirámide fácilmente, rápidamente. Las pirámides de test son estas. Tradicional, ágil y de ops. La tradicional es simplemente hacer primero end to end. End to end, hagan de cuenta que es la simulación de un usuario haciendo eventos de botones, cliqueo, algún formulario, ¿cierto? Es un robot que se graba o se coda, se hace código. Y simula lo que hace un usuario. Está el de integración y el de unit test. Acá el tradicional le da más importancia al end-to-end, o sea, al del robot, que a las propias unidades de test. Y eso está mal.
debería de ser como está en ágil. Deberíamos darle más importancia a las unidades de test. Las unidades de test, eso lo van a conocer en TDD. Yo, la verdad, hasta este año empecé a aplicarlo y me dio de verdad un giro 360 en la forma en la que yo venía trabajando. Y es interesantísimo el tema del TDD para aplicar este tema del unit test. Las pruebas de aceptación son importantes y, por último, lo que dice toda empresa o todo desarrollador de Google, de Microsoft, de todos ellos, dicen que uno le debe agregar o debe partir de agregarle un porcentaje a cada una de esas etapas para garantizar un producto cubierto al casi 80-90% de test. Entonces, ¿ellos qué garantizan? Dicen, Google, por ejemplo, le hace un 70% a Android Studio, unidades de testing al entorno de desarrollo, le hace un 70% al unit test, un 20% a las pruebas de aceptación o integración, y por último se encarga de la UI, es decir, de la simulación. Si uno pensara en script case, no puede aplicar eso, porque ¿cómo tú haces un tema de unit test en script case? Tenías que importar la librería de JUnit, como tú no estás trabajando en un punto PHP, sino en un index de una carpeta, y hay un montón de aplicaciones ahí, ¿verdad? Es complejo. El de integración, difícil. El de robot, el end-to-end, sí lo podrías hacer con script case. Claramente ejecutas tu aplicación y simulas el robot. Pero de los más costosos de test en esos tres, es el UI test. ¿Por qué? Porque tú le cambias algo al botón, algo a la funcionalidad, le quitas y le pones, ir a cambiar el robot, modificarlo por la cantidad de cambios que va a haber en la UI, ahí te vas a quedar. Entonces dice que es de los más, que más demanda tiempo y de los que menos retorno de inversión contiene por el cambio tan abrupto y todo lo que hay que hacer. Y el de DevOps, que es el último, es el más interesante, pues ya es un poco más actualizado, pero pues contiene más capas en donde ya tenemos integración y tenemos workflow de test. Son muy buenos, pero pues como toda empresa no se pueden aplicar todos. Yo lo que diría es que por ahora el 70% de unit test. No sé si ustedes sabían de estos tests. No sé si han hecho un test. ¿Qué me dicen ustedes en el chat? Cuéntenme, ¿han hecho un test? Es una locura. No, Lisandro no ha hecho test. Ok, Lisandro, ya sabes. Tienes que darle calidad a tu código. ¿Cómo? Pues si te toca el end-to-end, es interesante el end-to-end. No sé si escucharon Selenium. También está... Selenium es de los más grandes en eso, ¿saben? Para hacer end-to-end. Pero tienes que saber un poquito de Java. O hay herramientas que grabas la pantalla y él te graba la pantalla, te bota es un código y tú le das, corres el código y hace lo que simulaste en la pantalla. Esos son, también son buenos. Se llama, yo acá lo tengo, es uno de los que, no lo tenía. Se llama Catalon Studio, se los voy a dejar en el chat. Catalon Studio es de los que más enseña sobre test y créanme que el test aporta agilismo. ¿Por qué aporta agilismo? Porque tú te equivocas menos y puedes saber qué más modificaciones. Es como si alguien tuviera ojo sobre ti y te dijera, pilas, no hagas esto, haz lo otro, te va diciendo en qué la vas embarrando. Por último, el tema operativo. Listo, tú tienes tu aplicación monolítica, capas, microservicios, eventos, APIs, conectadas unas con otras. Claramente en un mundo fuera de script case, lamentablemente, pero quizá en script case algunas cosas sí se pueden hacer. Yo uso AWS, tengo mi arquitectura hecha en AWS con script case, en producción, claramente. Lamentablemente, pues, no puedo bajar costos si usa otras cosas. Yo actualmente, no sé si ustedes vieron, pero yo puse en la comunidad por qué me voy de script case. De hecho, la idea, por eso, coloqué acá arriba otras tecnologías alrededor de script case. Yo a script case, yo lo estoy dejando en este momento. La idea es dejar otra charla, cómo migrar de script case a otra tecnología. Ya la tengo, digamos, que preparada, pero pues la idea es que ustedes me ayuden a hacerle esto eco y poder aportar cómo migrar de script case a otra tecnología. Eso yo ya lo hice y pues vamos bien. Por ahí está el comentario, creo. Es un comunicado que yo hice. O está por allá abajo, donde decía el por qué me iba a decir qué. Y pues esta charla confirma el por qué, ¿no? Pero no sigo trabajando en script case, o sea, es decir,
tengo mi producto en producción en este G, pero en paralelo estoy sacando, obviamente, otros recursos, la migración, porque pues ya sin case les voy a contar por qué me voy. Google Cloud y Azure, váyanse a nubes que les hagan a ustedes escalar. No se vayan a esa nube. Les comento una anécdota que nos pasó en la empresa hace 3 años. No me lo van a creer. Cuando digo que no me lo van a creer, y estoy viewizando. View, y te voy a contar, en la otra charla te voy a contar por qué. Y por qué View, ¿no? Listo. Entonces, resulta que nosotros hace 3 años se nos quemaron los data centers. Se nos quemaron los data centers. O sea, háganme el favor. Viví una experiencia de las más crueles a nivel de software, que se te quemaran los servidores de producción. El proveedor, pues lo tengo que decir, ¿no? Es Don Web. No sé si ustedes han escuchado a Don Web. Tenía mi VPC en ese entonces en Don Web. A Don Web se le hizo un corto en el data center, dice que no es el data center. Y eso que te dicen por debajo, en la letra pequeña, tenemos respaldos inmediatos en caso de que no sé qué riesgo, no sé qué, y evaluan todos los riesgos que hay, en caso de que suceda. Y eso es muy chistoso porque uno no cree que le puede pasar a uno, ¿no? Pues uno nunca lee la letra pequeña. Y al final del día, se nos quemaron los data centers. Ese día se cayó toda la aplicación, los clientes llamaron, por una semana no tuvimos servicio, gracias a Dios los clientes pues se les hizo una rebaja en la factura y eso, pero a la final no costea eso. Y eso es algo muy cruel, ¿saben? O sea, que se le quemaron los servidores, pues yo a veces digo, bueno, bacano porque uno lo vivió y nadie me va a creer a uno. Pero sí es posible que se queme un data center, y es posible que la letra pequeña sea pequeña frente a esos problemas tan grandes. Y yo recomiendo, la verdad, por servicio, por avance, AWS, Google Cloud y Azure. Ellos tienen capas gratuitas. Quienes dicen que esto sale muy costoso, yo opino que es mentira. Quien dice que esto sale costoso es porque no tiene mucho conocimiento de arquitectura de servidores, sino son de esas personas que no estoy criticando eso. Ojo, solo estoy diciendo que el perfil de esa persona es más hacia el desarrollo. Obviamente uno lo entiende y el proveedor pues le da todo, ¿no? Déjenme acá su aplicación y yo corro eso y eso crece infinito, ¿no? Le dicen así a al estilo de, no sé, GoDaddy o ePage, ¿cierto? Pero realmente eso no te va a hacer crecer tu producto. Si es tuyo, es asequible esos servicios. Perdón, si no es tuyo, es asequible esos servicios. Si es tu producto, vete por estas plataformas. No te vayas por otras. Te lo garantizo. Vas a ver un crecimiento muy bueno. Y IBM me hizo falta acá. Y haz pruebas de fricción, monitoreo. Esto te lo da esas herramientas. Y hablemos un poquito al final de DevOps. Este tema de DevOps, yo no sé quién de ustedes aplica esto. Yo lo aplico un poquito hacia el que es el actual, pero lo trato de aplicar completamente a la migración que estoy haciendo. No sé si ustedes me pueden decir por el chat. Sí, ven. Acá dice que creo que ustedes, everyone, si ustedes miran ¿en qué? En el chat, cuando dice tú, coloquen everyone para que todo el mundo lo vea, ¿listo? Porque creo que si no, todos los mensajes están quedando como privados. Entonces en el chat escriben de para todo el mundo, ¿listo? Everyone. Entonces, por si en el chat quieren escribir. Pero si uno empieza, les comentaba cómo iniciaba un software, ¿no? Como el requerimiento, todo este tema. Después, cómo lo generábamos en código a nivel de repositorio. Script case a nivel de equipo. Si usted quiere llevar un equipo en script case, no lo haga. No haga un equipo en script case. Yo no le recomiendo. Yo ya viví eso, y hacer un equipo en script case es muy jodido. Es decir, todos a la misma vez tocando el código, eso es la locura. Si usted está creciendo y piensa que script case le va a dar el nivel de trabajar en equipo, créame que es mejor que diga que no y migre antes de gastar esa platita. Si usted después de eso, script case,
Creo que no es malo, ya ahorita les voy a decir qué tiene de bueno, pero ya vamos a ir para allá. Después de eso pasas por un build. Miren que el tema de los build y el test, ahí pueden ver, este les voy a mostrar acá rápidamente el puntero. Este de acá es el Selenium, el que te decía de testing. Es el rey del end-to-end. El build, eso es algo súper importante. El build es como lo puede hacer el mismo GitHub. El GitLab también lo pueden hacer. Este tema de acá ya lo puede hacer estos dos. Los que ven acá, Jenkins. Yo no sé si ustedes habían escuchado a Jenkins. Jenkins por excelencia es el operario de automatización más grande del mundo. Es open source. Es quizá de esos atractivos para empezar en DevOps. Está hecho en Java. Y Jenkins, digamos que es la locura en términos de DevOps. En CI, integración continua y despliegue continuo. Yo no sé si ustedes han avanzado en temas de DevOps. Yo en lo personal hasta este año empecé a trabajar en ello. Incluso me aventuré con Docker. Me gustaría que hiciéramos un Docker como comunidad todos. Un Docker ya que corra Script-K sin necesidad de instalar una máquina, de ir por allá. Corre aquí, corre esto. No, Docker es una tecnología muy bacana porque han de cuenta que es como un VirtualBox, pero más portable y puede correr en el servidor o en tu máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajas en equipo, es como si tú pasaras una USB y una vez arrancara tu sistema. Es algo muy bacano. No sé si ustedes usen algo como DevOps. Eso es algo muy, muy bacano. Entonces, después de eso, en deploy, va a como hacer un despliegue automático. Entonces, a través de estos que escuchan los cambios de los desarrolladores, ellos van validando, ellos de acá van validando de que realmente escuchen esos eventos, pasen los tests, ¿cierto? Ellos dicen si se hace release o no se hace release. Después de eso se despliega y se empieza a crear la nube. Terraform es una de las maravillas que se han inventado para tu poder generar arquitectura a nivel de código. Es decir, tú colocas en un JSON, quiero dos máquinas, quiero sistemas, no sé qué, y eso se construye solito. Le mandas eso y eso se construye. Terraform tiene algo muy bacano y es que se construye arquitectura en las nubes que les dije anteriormente. Esas nubes son muy buenas y también tienen Terraform. Kubernetes, el orquestador de Docker, uno de los por excelencia de Google. Kubernetes va a ser el siguiente Amazon, estoy seguro. Y monitorear la nube, ¿cierto? Está en Nagios, es de los más escuchados. Hasta el momento, ¿qué tal les ha parecido la charla? Cuéntenme, cafecito, agüita. Cuéntenme si les ha gustado, de qué les gustaría saber más. Ok, Lisandro. Ok, Lisandro. Claro, pues después que ya vamos a hablar. No se nos puede quedar atrás. Entonces, StreetCase, digamos que no quiero acá entrar a hablar mal de ellos. Tengo empresa gracias a StreetCase, ¿cierto? Porque hice unas cosas que rápidamente evaluaron. Pues rápidamente no tan rápido, por 5 años pues se evaluó. Pero es una herramienta con la que puedes equivocarte rápido en decir si tu producto o tu visión del producto funciona. Ya vamos a mirar eso un momento. Cuando pasamos todo este mundo de la arquitectura y no nos saltamos ningún paso, no pasa este tipo de cosas, ¿cierto? Pero con Scriptcase y todo lo que hace que las cosas sean más rápidas, uno tiende a que el cliente, a trabajarlo, digamos que de trastocarlo mucho. Porque tú haces entregas tan rápidas que llega un montón de, tienes dos factores. O tu cliente empieza a decir, uy, esta gente trabaja súper rápido. Y el día que te pida algo que no hagas el qué, ese día tu cliente ya no tiene la misma perspectiva de ti. Ten cuidado con los tiempos que das con el script case. No te apuñales a ti mismo diciendo para mañana ya está. Porque a lo largo eso te va a generar, va a jugar en contra.
Y pues no le digas a tu cliente eso. Eso fue lo que pidió, porque si no, van a haber problemas. Al final del día, crear un software, ustedes se dan cuenta, es grande. Esto es crear un producto. Muchas personas tienen la percepción de que cuando trabajan en desarrollo piensan que van a trabajar en un pedacito de algo, pero cuando se dan cuenta y empiezan a construir ficha a ficha a ficha, es decir, aplicación sobre aplicación sobre aplicación, va a llegar un momento donde la mantenibilidad va a ser muy jodida tener, porque vas a tener un mantenimiento súper costoso. Reutilizar en script case es súper costoso, pero script case alrededor de script case se puede crecer. Acá podemos ver tecnologías como Android, Vue, Firebase, TensorFlow, Flutter, Python, AWS, Node. Y así sencillamente hay muchísimas herramientas que pueden trabajar alrededor de script case. Pero ten en cuenta que esas herramientas alrededor son gratis y el script case es pago. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cuándo yo usaría script case? Y este es un tema, digamos que, de opinión, ¿no? Respetaré la opinión de ustedes de por qué están usando script case claramente. Yo también lo uso, les digo, yo también lo uso, también sé las herramientas de script case. Pero así como soy responsable de una empresa, de un producto, considero que a mí ya me llegó el momento de decirle adiós a script case. Pero ¿a quién sí le puede servir script case? Al freelancer, proyectos. Digamos que con el freelancer puede hacer proyectos rápido. Y digamos que son dos manos, ¿cierto? Imagínense dos manos mantener esta vaina, pues no, digamos que es mucho tiempo. Pero dos manos sí pueden aprender de todo un poco y entender hasta dónde va su responsabilidad como desarrollador. Porque ScriptCase da un 50, pero usted debe dar otro 50. Cuando te toque dar el 100, entenderás por qué o por qué sí o por qué no ScriptCase. ¿Cuándo se usa ScriptCase? Un MVP. Necesitas lanzar un rápido ahí, un formulario, una simulación rápida, casi real, de un producto mínimo viable. A mí me tocó, yo creo, alcancé a llegar a ScriptCase con 7 productos afuera, allá afuera. Casi me volví loco porque, ¿cómo los iba a mantener? Se me convirtieron en productos cuando pensaba que eran MVPs. Ten muy en cuenta si ScriptCase va a ser una fase de modelado, una fase de pruebas. Un momento de hacer MVP. ¿Cuándo también puedes usar ScriptCase? Dinero rápido sin operatividad. ¿Necesitas hacer un pedazo de algo? Pues toma. ¿Necesitas hacer el pedacito de algo grande? Dinero rápido sin operatividad. Operatividad, temas de servidores, de cómo se comporta, de data, ¿cierto? ¿Cuándo usar ScriptCase? Cuando temas de usabilidad y de diseño. Si en algún momento tú tienes a alguien que diseña, pero no es muy bueno en pasar en lo que diseña a código, usa ScriptCase. Y esa persona va a entender y va a ser muy chévere y porque está trabajando a nivel de código, pero también de UI. Puede hacer los layouts y todo con los templates y puede hacer rápidamente eso. Frontend a prueba. Es decir, si a mí me gusta el frontend, quiero empezar por el frontend. ScriptCase es una muy buena inicio de frontend. Me parece que te da unas bases interesantes, entender el header, el footer, por componentes. No hacer componentes que hoy entendemos como componentes, pero sí nos da cierta sabor a componentes a la hora de trabajar por grillas, por formularios, por menús, por footers y así sucesivamente. No sabes por dónde comenzar, digamos que eres junior o acabaste de salir de la universidad y quieres materializar rápidamente productos. Quieres saber cómo se comporta la web, qué se necesita para crear una aplicación. Es muy bueno. Te da una idea de cómo pensar un script case. Entonces es interesante script case a la hora de a uno darle un panorama donde te hace sentir que tienes que ser práctico, tienes que ser hábil, tienes que reutilizar y eso. Esa buena academia de script case, yo creo que es buenísimo, script case, empezando. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo yo no usaría script case? Cuando yo ya tengo un producto digital fuerte en el mercado, pensaría que ya que pasó un momento donde te dio como el impulso, pero no te va a hacer llegar. Trabajar en equipo. Cuando yo no usaría ScriptCase, cuando ya veo que necesito más de un desarrollador dentro de un producto, dentro de un desarrollo.
Si quieres ser desarrollador y quieres estar al día, Scriptcase no es la mejor manera de saber para dónde va la tecnología, con qué se hace la tecnología hoy en día. Vuelvo y te digo, son las bases. El volumen de datos en Scriptcase es pésimo, ¿cierto? Si yo actualmente manejo alrededor de 5 millones de registros, en una grid eso no aguanta, en una exportación eso no aguanta. Ya cuando tu producto o algo ya empieza a crecer en volumen, Scriptcase el rendimiento decae. Crecimiento profesional, creo que uno nunca busca una oferta en LinkedIn, en el país donde uno esté, ofertas en Scriptcase. Eso es muy difícil, adquirir una oferta en Scriptcase. No sé si tener dentro de la hoja de vida manejo Scriptcase valdrá la pena. Pero si estás luchando por lo tuyo y si estás queriendo hacer por lo tuyo, yo me iría con Scriptcase. Si no te estás siguiendo por lo tuyo y quieres ser un profesional, digamos, de nivel en una empresa y todo, obviamente no te sirve este tipo de herramientas. ¿Te quieres especializar? Scriptcase no es la alternativa para que te especialices. Y al final de todo, pues, gracias totales, digo yo. Mi correo es el que está abajo. Mi iniciativa acá es abrir un mundo grande y que ustedes me digan por dónde avanzamos, qué queremos puntualizar de todo ese camino. Yo todo el camino ya lo recorrí, quizás estoy en el final del camino, pero digamos que es importante expresar experiencia para que otras personas que vienen atrás o que se animen a esto sepan hasta dónde da el alcance las herramientas como tipo RAT, hasta dónde tú como profesional te quieres ver o si quieres es dirigir. Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios y nada, pues démosle 10 minutos al micrófono, no sé si ustedes quieran. ¿Abrimos micrófonos? Voy a abrir todos los micrófonos, no sé si ustedes escuchen. Supuestamente ya los abrí todos, estoy escuchando a Leandro. Hola, Leandro, buenas tardes. Ah, Leandro, ya no sé si Leandro nos está escuchando. ¿Cómo te pareció, Lisandro? Cuéntanos. No, me pareció súper, me pareció bien. Es una visión general de desarrollo de software. Me parece interesante. Generalmente, cuando uno está dentro de Scriptcase, para volver ahí al asunto, uno se encierra en un mundo donde llega un momento donde lo que uno hace es lo que te permite hacer la herramienta y no lo que realmente tú quieras. Entonces, eso es una de las cosas que ha motivado a cambiar. No es que esté mal, es que uh-huh. tiene herramientas o formas de hacer cosas muy fáciles para momentos específicos muy puntuales. Pero cuando ya te quieres abrir y ser más especializado, tal cual como tú lo dijiste en la información, en la charla, pues evidentemente hay que cambiar. Y te comentaba, era el hecho de que, ok, decidiste cambiarte, pero y vas a trabajar con Front, con Vue, pero me imagino que es JavaScript, con Node o algo así, para tener quizás una un performance similar con JavaScript. ¿O te cantaste por otro tipo de lenguaje? ¿O estás abierto a cualquier cosa que se te ocurra? Pues, Lisandro, mira que esa pregunta es muy interesante, porque imagínate que la idea es otra charla sobre cómo migrar de Scriptcase. Yo acá no quiero, yo soy en una comunidad y creo en la comunidad Scriptcase de Facebook. Me siento responsable de pronto dar esa experiencia hasta donde a mí me dio Scriptcase, pero también me siento la responsabilidad de decir qué voy a hacer, ¿sí? O sea, porque es que creaste algo pero lo abandonas, no es la idea es continuar el siguiente paso. Y cuando evaluamos a qué migrar, teníamos que tener esos conocimientos, o sea, teníamos que hacer un salto, no un conocimiento lejano, porque eso iba a durar más tiempo, ¿cierto? La curva iba a crecer. Entonces, dijimos, bueno, ¿qué hay hoy en día que sea competitivo, que nos dé un respiro de decir, estamos luchando por ser o ser comparativamente bueno con otra herramienta y a la misma vez saber a dónde va a ir ese siguiente paso?
Entonces, Vue nos pareció de las curvas más bajas para aprender. Por eso lo escogimos. En cuanto al backend, cuando tú haces arquitectura por capas, tú alguna de esas capas les tienes que dejar el dominio. El dominio hoy en día a quien se le está dejando por excelencia y por la cantidad de cosas que se hacen alrededor son las famosas APIs. Las APIs son esa capa que te da esa flexibilidad de tú poder hacer una app, de poder hacer una PWA, de poder hacer una web. Pero ¿dónde está el corazón de tu negocio? En la API. Tú no comprometes la API en un dispositivo móvil, tú no comprometes en la forma que opera la web por tener una UI. Entonces, al independizar ya desde el desacoplar todas esas responsabilidades alrededor de la API, es muy bueno porque tú no te aferras a que todo lo tienes pegado por capas, sino desacoplado. Entonces, la API la hicimos con Slim PHP. Algunas otras personas nos decían, mira, pero ¿por qué no te vas por Laravel? ¿Por qué no te vas por Symfony? ¿O por qué? Y así hay un montón, porque ya venía de PHP. Entonces nosotros dijimos, lo que pasa es que el desacoplamiento hoy en día hace que tu herramienta no dependa del lenguaje ni del framework. Dependa simplemente de la cosa que se quiera pegar a un HTTP. Entonces todo lo que se quiera pegar a HTTP usuarios, lo puedo mostrar a través de una app, de una web, un PWA, incluso el Machine Learning. Hoy en día, si se dan cuenta, Machine Learning es simplemente dejar una API al servicio de todo el mundo y que la quiera usar te pega una URL. Ese concepto te hace crecer rápidamente por capas, dejándolo solo el corazón en una misma ubicación para que lo consuma cualquiera. Entonces, después de eso teníamos apps móviles y eso, y a la final la app no sufrió nada. La app lo único que se tenía que conectar era a un endpoint, a un HTTP, y ya no le importaba si era ScriptKate, si era Slim y eso. Algo que sí les cuento, y es que Slim PHP hizo esas peticiones súper rápidas. O sea, Slim PHP es una de las cosas que le dio velocidad a la comunicación a la app. Algo que no pasaba con ScriptKate es porque a mí quien me atiende en ScriptKate la API es un blank. Y estamos hablando de un blank monolítico, estamos hablando de un blank metido todo el código por eventos PHP ahí metido. Pero, vuelvo y digo, no es hablar mal de PHP, de ScriptKate, pero sí, prácticamente fue eso. Empezamos a migrar esas capitas así muy pequeñas, pero sí manteniendo los lenguajes para no tener una curva tan alta. Claro, sí. No, como te comento al principio, y como hemos hablado, no es hablar mal de ScriptKate. Pienso que estas conversaciones no giran en torno a hablar bien o mal tu producto, sino de compartir experiencias. Es verdad. Me llamó la atención inicialmente de esta conversación, ¿no? Por eso fue lo que me motivó a estar aquí, compartir experiencia. Porque, bueno, cada quien tiene una visión muy particular de la vida y del desarrollo. Claro. Entonces, y lo bueno de esto es que somos profesionales que estamos aquí, no somos, como dicen por ahí, personas con mentes calenturientas de las redes sociales. Sino que somos personas serias que hemos utilizado la herramienta, el ScriptKate. Nos encanta, nos desencanta, pero de una u otra forma la seguimos usando, ¿no? Y la idea de eso es poder compartir experiencias. O sea, por ejemplo, a veces, no sé si tú estás en una comunidad por ahí también que quedó en Skype, donde gente tiene dudas muy comunes, como por ejemplo, mira, yo tengo la aplicación desarrollada, pero ¿en qué hosting lo coloco? Que son preguntas que a veces que son muy recurrentes y a veces muy simples. Pero queda, como te digo yo, yo he vivido la frustración de mucha gente, de muchos colegas, con herramientas, ¿no? Incluso a veces les he recomendado, mira, haz esto por otro lado, haz esto por lo otro. Y tener esta oportunidad de poder conversar abiertamente, sin complejos, sobre el asunto, pues es interesante. Y eso ayuda a nutrir nuestra base de conocimiento, que esto es lo que realmente es. Claro. He visto, por tu forma de hablar y tu forma de expresarte, he visto que eres profesional en el área. Y eso es interesante. Es una experiencia tuya que he tomado nota de muchas cosas que me llaman la atención y me debes aprender, ¿no? Súper, Lisandro. Y veo que tú tienes un interés desinteresado, valga la redundancia,
redundante, de poder enseñar lo que tú sabes. Y eso está chévere, eso está genial. Porque dentro de nuestra comunidad ingenieril de software, siempre somos como que un poco reacios a compartir. No, y de cambiar. No. Y de cambiar. Sí, y de pelear. O sea, yo no sé, de una generación para acá, yo no entiendo qué pasa si yo uso PHP, la gente se molesta, ¿no? Que yo uso Visual Basic. Dios mío, tú eres de la octava generación. O sea, hay muchas cosas. Si nos podemos aquí criticar lenguaje, hermano, hay 100,000 y todos los días entran 1,000 más. Entonces, es eso. A veces yo entro en la duda, yo tengo más de 15 años trabajando con software, y entro en la duda de, Dios mío, ¿y ahora para dónde voy? Todos los días pienso en eso. Okay. Dios mío, ¿y ahora? ¿Salió algo nuevo? Tal, me estoy quedando mal, estoy quedando atrás, etc. Y los clientes, que realmente que la razón de ser de nosotros son los clientes, porque son los que pagan, pues te demandan. Ah, seguramente. Porque tienes aplicaciones como Facebook, que están instaladas en su teléfono. Quiero una API que se conecte con el WhatsApp. Eso debe ser difícil, que yo quiero desde mi CRM hecho en Scriptcase poder enviar y recibir WhatsApp. Eso debe ser difícil. Yo quiero eso. ¿Cuánto me cobras por hacer eso? Entonces, la imaginación te vuela. Es verdad, porque... no, es que esa comparativa, llegar a ese nivel es complicado. De hecho, ¿cuáles son mis fuentes? A mí me gusta mucho, por esta cuarentena, hay muchas plataformas que hoy en día, yo la verdad consumo bastante, en términos de no quedarme con una sola verdad, ¿no? Porque en lo particular, en lo personal, soy de los que no hay que creerle al primero que hable o al primero que diga es bueno, ¿cierto? Porque uno no sabe la experiencia que tiene cada quien, por lo que les digo. O sea, a mí se me quemó un data center. Y es chistoso, o sea, ¿yo qué voy a pensar en que en esa letra pequeña a mí me va a interesar qué sucede después de eso? Y a mí la empresa no me respondió ni me reembolsó ni nada. Yo me cambié. Por ejemplo, fíjate, disculpa que te atraje, porque esto es una conversación realmente, no es un... ¿Cómo se llama esa cuestión? ¿Una persona habla solo? ¿Una charla o...? Un monólogo. Monólogo. Pero, por ejemplo, yo tuve una experiencia con Tom Web, y no porque tal, sino que el cliente dijo, mira, yo tengo el hosting. Y te va a pagar tanto por hacer una aplicación sencillita de registrar ciertas cositas y normalista y tal, y yo quiero un usuario que contraseña y poder crear cosas y tal, más. Pero ya tengo el hosting. Bueno, pero yo te recomiendo la cosa. No, ya yo lo tengo y es Don Web. Con lo que hay la aplicación de Scriptcase, no tenían un poco de configuraciones extrañas, rarísimas del año 60 que tiene Scriptcase para que pueda funcionar bien. Bueno, por ejemplo, un archivo .exe para poder exportar un PDF. Y Don Web no lo tiene tampoco. Y después que por fin, después de 5 o 6 horas probando que eso funcionara, funcionó, pero extremadamente lento. Otro colega de otra empresa desarrolló algo en CodeIgniter y funcionó perfecto. Y obviamente que te puedes imaginar pues la frustración que uno agarra. Es verdad, nos sucede a todos. Ese tipo de cosas es terrible. Y eso me ha ayudado a mí a estudiar CodeIgniter, estudiar otra cosa, incluso estudiar ASP.NET. ASP.NET. Y a otro tipo de cosas para no solamente quedarme amarrado a PHP. Porque PHP es 100% web. Tal cual, sí, esa oportunidad de trabajar con el mismo conocimiento en varias cosas, sí. O sea, digamos que uno no puede tapar la realidad del lenguaje PHP contra otros, porque sabemos que, o sea, JS le dio una palmada a todos los que iban ahí en fila, cuando era el último a él, y llegó este man y dijo, madre, o sea, con un solo... Hola mundo, en una sola línea de código puedes hacerlo hasta en hardware, o sea, JavaScript en hardware también, yo no me lo imaginaba. Claro. Yo les quiero compartir alguno de los cursos, porque estamos en cuarentena, ¿verdad? No sé, vuelvo y digo, soy ajeno a la situación de cada uno, espero que incluso los que estén en Facebook también
estén pasando por una situación pues tranquila. Si no, pues nada, hay que educarse lo más posible y salir de esto rápido, porque el conocimiento está premiando a que unos salgan más rápido que otros y la calidad de obra de mano pues se va a empezar a elevar. Entonces, en esta cuarentena hay plataformas que están dejando free muchos de sus conocimientos totalmente. Uno que me llamó la atención, yo no sé si ustedes conocen Plaxi, pero este es el Plaxi gringo, le digo yo. Este que ustedes ven acá, Pluralsight. Pluralsight está dejando este mes gratis. Correcto, yo lo vi. Son gratis, me puse a mirar sus cursos, una calidad impresionante. Pues son 1.500 empleados para una plataforma de este tipo, pues uno dice, fue madre. Si Plaxi acá a nivel hispano mueve gente con 100 empleados, ¿cómo será esta vaina con 1.500? Plaxi también es otro, también lo recomiendo. Pienso que es una bonita iniciativa a como empezó a lo que es hoy. Ha sí, demostrado sí, realmente, muy bueno. Realmente es bueno. Está también a Plaxi, por cierto. Ah, perfecto. También Udemy. Yo en lo personal les recomiendo a ojo cerrado un man que se llama Fernando Herrera. Fernando Herrera es un monstruo de JavaScript, pero lo que lo hace él interesante es, hoy en día no es el conocimiento lo interesante de las personas, sino en la forma en que investigan y demuestran su conocimiento. Porque todos pueden saber lo mismo, pero si no, no hubiera tanta plataforma online. Pero sí, este man sabe enseñar de una manera que se le entiende rapidísimo. Se llama Fernando Herrera, es alguien que también admiro muchísimo. También está Audacity. Acá está. Audacity. Google tiene sus, todos, yo no sabía, Google tiene todos sus clases en Android, en TensorFlow. O sea, los mismos que crean, son los mismos que dan clases, son gratis. Se llama Audacity. Me parece súper interesante que los mismos que desarrollen en la misma clase lo que crean. Es súper bueno. Y así por último, pues les recomiendo mi Twitter. Mi Twitter, la verdad, se los voy a presentar. Es simplemente cojo, retuiteo, ¿cierto? Porque no sé, yo vuelvo y digo, no creo tecnología. Hablo de la experiencia y de retuitear otros conocimientos. Retuiteo constantemente cosas que me llaman mucho la atención. De hecho, hace poco vi estos de New Y Combinator, hablan muy bien. Ellos, acá me parece algo súper interesante, Swift, una de las cosas que Google está pensando cómo cambiar a Python por Swift, porque hay algunas cosas interesantes, pues uno que de Google cambia Python es algo muy, muy raro, porque ellos trabajan base a eso. Entonces, quería compartirles eso. Igualmente está la comunidad, ¿no? O sea, pues, yo seguiría acá también, pero por mi lado, por mi logo personal, por mi identidad personal, por todo mi tema, pues me encontrarán como Colby. Colby, les digo, mi correo es ese. No sé si Carlos nos contaba, por ejemplo, y decía que no es necesario que todo, pues que haya cambio, ¿no? Que hay cosas que también, pues eso es verdad. Antes, yo pienso que el software antes era como más estable en el tiempo. Hoy en día hay que estar haciendo mucho mantenimiento. Y eso es porque sí, es lo que dice Lisandro, ¿no? Hoy queremos lo que salió en Facebook, hoy queremos lo que salió en YouTube, hoy queremos, y así sucesivamente. Y eso es un tema. Los clientes lo demandan. Lo demandan. Sí, señor. ¿Qué más decía? Bien. Si no lo haces tú, lo hace la competencia. Entonces, es un tema de nunca acabar. Eso es una persecución policíaca todos los días. No, además, encima que el software ya no es un CD que instalas, sino es un tema hasta service. O sea, es un tema de que pagas que algo pase todos los días. Entonces, pues no sé, más preguntas. ¿Qué les gustaría más en una próxima charla? ¿De qué les gustaría hablar? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos más de script case? ¿Hablamos más de por fuera script case?
Bueno, no se lo demás aquí, totalmente de acuerdo, hay que seguir avanzando y por otra parte la variedad de clientes que nos encontramos con el CISAM nos obliga a estar moviéndonos permanentemente. Sí, evidentemente es así. Los clientes son los que mandan. O sea, realmente, a veces uno, yo he escuchado por ahí que hay desarrolladores que se ponen con un rifirrafe con los clientes y no, el que paga es el cliente. Entonces, si uno puede, lo hace. Si no, pues busca la forma de correr para... O corres o te encaramas, pero ponerse a pelear con los clientes, no, nunca uno va a llegar bien. Acá le dicen patear la lonchera. Ah, bueno. En Venezuela le dicen rifirrafe, como que es un tome y dame. Sí. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Siempre el cliente tiene la razón, porque es el que paga. Entonces, es así. Y yo, en lo particular, estoy moviendo ciertos productos de producción a otra tecnología. Porque ya para mí ScriptCase llegó a un tope. Y no es que sea malo, no, porque por años me funcionó, pero ya hoy no me funciona. No, como sí. Yo quiero que funcione. ¿Qué alternativas has pensado? Codeigniter. Codeigniter, bien, ok. Sí, Codeigniter. Y para Front View, no ha sido fácil, porque es que la, ¿cómo te digo yo? La filosofía, la forma, la idiosincrasia, la estructura, es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer. Claro. Sí, es entonces, que eso pesa, eso pesa. Pesa que mucho. Cuando uno ya sabe que se volvió duro en algo y cambiar ahora a otro que es totalmente novato y ya no tienes el mismo nivel, pero por eso yo pienso que hay que fortalecer mucho la habilidad de resolver rápido con varias cositas, porque si te quedas con una cosa, como me dijeron a mí una vez, el martillo de Thor, ahí le llaman el martillo dorado en software, y es que no siempre con el mismo martillo puedes picar los mismos problemas porque todos los problemas no se adecuan al martillo. Correcto. Entonces no vas a tener en algún momento la herramienta única para todo. O sea, es imposible. Pero sí puedes hacer una herramienta que sea obviamente modular, ¿no? Donde le puedas quitar y poner cosas alrededor para que no se vuelva algo monolítico. Pero me llamó mucho la atención el tema de lo que tú dijiste en cuanto a las API y poder tener un front que responda a esas API, o sea, que las pueda llamar, las pueda usar. Me llama mucho la atención porque es un tema diferente. Fíjate que esto es más diferente a lo que de pronto un MVC o algo así. Verdad. Pero es genial porque tú tienes tu CRUD en las API y tú, dependiendo de lo que tú necesitas, las llamas, las invocas, etcétera. Y resuelves algo súper liviano, súper bien, súper fácil, súper rápido. Bueno, fácil no, pero para experiencia de cliente. Claro, es verdad. Súper rápido. A Octavio lo escuché en el inicio, no sé, Octavio se escuchaba animado para hablar desde México. ¿Qué tal, Octavio? ¿Abrimos micrófono, Octavio? ¿Qué nos puedes contar de por allá? Hola, lo que pasa es que recibí una llamada de soporte, me estaban esperando y tuve que pausar casi toda la presentación y hace como unos 10-15 minutos me acabo de integrar y no entiendo todos los conceptos que estaban hablando, pero ahora sí que estoy de acuerdo en lo poco que he escuchado, en que es que tiene sus beneficios y sus limitaciones. Entonces, hazte cuenta que lo que yo, mi filosofía es que uno tiene un cinturón de herramientas y en ese cinturón de herramientas uno tiene que poner diferentes programas, en este caso para como desarrollador. Y a veces Access es algo bueno que uno puede usar o a veces ScriptCase se ajusta, pero a veces no el 100%, pero desafortunadamente, como mencionaban hace ratito, uno tiene que estar evolucionando en esto del software y el hardware también, ¿no? Porque va cambiando, van saliendo tecnologías nuevas y uno las tiene que aprender para el cinturón de herramientas. Es como lo he venido viendo yo. Entonces, me gustó la idea del comentario que hiciste que ScriptCase pone el 50%. Y el otro 50% lo pones tú. Cuando ya uno pone el 100%, entonces uno se, ahora sí se entiende, ¿no? Entiende
la herramienta de que tiene sus limitaciones, cosas que puede el alcance, ¿no? Y yo pienso que estoy a favor y en contra de la herramienta, pero me gusta porque es práctica y cuando hay proyectos que amerita, digo, se me prende el foco y digo, voy a usar Speedcase. Pero hay otros proyectos que son híbridos, que no puedes usar nada más una herramienta y tienes que usar más de una. Entonces, ya depende de uno qué tan actualizado esté en tecnologías o el equipo que uno forme, ¿no? Entonces ya empiezas uno tiene que estar abierto a crecer a nuevas tecnologías, pero siempre hay un riesgo, ¿no? De que una tecnología funcione y una tecnología que no funcione y se haga obsoleta muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, PHP, muchos ahorita desde hace unos años atrás ya le están empezando a criticar de que es muy flexible, que es muy viejo, que hay que mejor usar Python y todo el mundo dice Python es la novedad y es algo que va evolucionando, pero no por ese solo hecho uno va a dejar de trabajar con PHP, es una herramienta más. Es verdad. Sí, acá, por eso les digo, en mi forma de ver las cosas a nivel de que junior, medium, senior, yo pienso que el senior no se preocupa tanto por adaptarse a un nuevo lenguaje. El senior lo que se preocupa es por adaptarse al cambio, que esa parte sea rápida. Por eso les digo que cuando uno piensa en software, el error que uno puede cometer es pensar en código. Lo que uno debe pensar primero es en ese tipo de cosas como las capas, cómo desacoplar, cómo inyección de dependencias. Eso es importante porque eso te va a dar una independencia de poder jugar, como dices tú, Octavio, con el cinturón. Entonces, eso es interesante lo que dices. Y qué bien que lo vivas tú. ¿Cuánto llevas con Speedcase todavía? Empecé a trabajar desde la versión 7.1. No tengo muchos proyectos y no realmente no soy un usuario avanzado de la web. Pero sí me ha tocado varias veces toparme con el problema de que Speedcase no hace algo y que lo tienes que hacer tú de alguna manera manualmente con código. Ah. Y eso, pues, le da la flexibilidad al programa de que, precisamente, Microsoft, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de Microsoft cuando intentó usar las famosas web apps desde Microsoft Access, que le llamaban AWS, Access Web Apps, y las descontinuaron en abril, hace el 2018, creo, las quitaron hace 2 años. Y estás hablando de Microsoft, que es un titán del software, que haya tratado de meter las bases de datos sencillas, ¿no? Bases de datos prácticas para la web. Y los desarrolladores no les gustó porque no tenían esa flexibilidad de codificar. No tenían esos eventos o no tenían la manera de que los desarrolladores pudieran codificar, poner un granito de arena en un cambio que no lo ofrece el programa, pero que lo puede hacer uno como desarrollador. Entonces, a veces comparo Speedcase con Microsoft y digo, si Microsoft falla, como Silverlight, falla con otros programas, que la gente no los adopta, las compañías no lo adoptan o se descontinúan. Entonces, Speedcase tiene, como decía Lisandro, tiene un tope, tiene un peso muy, muy... Es como si le fueras engordando y engordando y engordando y llega un momento donde ya no puede engordar más la aplicación porque ya la lógica es tan compleja cambiarla. Tendrían que hacerla desde cero. Es mejor como hacerle Microsoft. ¿Sabes qué? Vamos a descontinuar ese módulo de aplicaciones web en Access y vamos a crear Power Apps. Y vamos a irnos por esa plataforma. Entonces, Microsoft tiene muchos recursos para hacer eso. Speedcase, en el caso que digan, no, pues vamos ya a la versión 9, ya no podemos brincar a la 10 porque sería muy difícil integrar módulos porque ya tiene tanto código envuelto que sería complejo, ¿no? Entonces, que digan, vamos a hacer Speedcase 10 desde cero. Estamos hablando de algo súper difícil. Entonces, ahí es donde entra mi duda de
de qué va a pasar, ¿no? Si lo van a hacer responsive, si lo van a, o sea, muchos desafíos, ¿no? Bastantes. Sí, no, además que algo que dices que me dejas con ese tema y es, como yo les decía, o sea, con el cliente uno tiene una responsabilidad muy alta y salir con comentarios como lo descontinuamos, ya no vamos más, es una responsabilidad que pienso yo que estoy seguro que no ha dejado el producto, es porque hay todavía dinero. Cuando el dinero deje de pasar, lo fácil es el botón de apagar y nos fuimos. Yo pienso que los mismos desarrolladores de Scriptcase, digamos que por un tema, yo pienso así como el médico tiene su tema de firma de ética y moral de siempre de estar primero la vida de la persona. Uno como desarrollador también tiene que tener ese tema ético de decir si el producto que estoy entregando realmente está aportando a que se lo estoy vendiendo. Yo pienso que si hay un momento donde de mi parte, por ejemplo, yo siento que Scriptcase es muy respetuoso frente a los clientes como nosotros, como desarrolladores, en no dar la cara y decir, reconocemos que no es la mejor herramienta, pero estamos trabajando en algo que les va a cambiar o les va a mejorar. Y muchas veces esa expectativa de mejora nunca, en lo que yo llevo con Scriptcase, que son como 5 años más o menos, nunca me dieron como la talla de la expectativa. Entonces, uh-huh, siempre era como, esperaba más y siempre es como el poquito, como si uno estuviera, digamos, como se dice acá, pidiendo limosna, y ¿sí? Como deme y de estar pidiendo frente a un producto que uno está pagando. O sea, ahí es donde empiezas a ver que no hay respeto del proveedor por uno. Pero también, por ejemplo, regresando al caso de Microsoft, yo uso mucho Microsoft Access. No sé si ustedes han tenido lo usan o lo han usado, ¿no? Claro, Access para mí es como, no sé, la aplicación, una de las aplicaciones principales. Yo lo usaba mucho en intranet. Ajá. La lógica la voy ahí. Tiene bugs. Tiene muchos bugs desde años y años y años. Que se han venido saliendo versiones nuevas y siguen los bugs ahí. Y entonces es muy complejo para ellos eliminarlos, muy complejo para ellos encontrarlos, yo creo, y revisar, porque el código es muy viejo, pues el código tiene pues 20, 25 años, no sé. Entonces ha venido evolucionando tanto los lenguajes que van haciendo cambios superficiales en cada versión de Office, pero están limitados a no hacer cambios tan profundos porque el mantenimiento, como decían ustedes hace rato, es muy costoso. Entonces, no han sacado mejoras sustanciales de Access, yo pienso que por lo mismo, porque el mantenimiento o crear algo nuevo no es tan fácil. Entonces, es como que es una desventaja del software, ¿no? Que cuando uno crea un software y pasan años y años, ya tu software, si lo dejaste instalado con un cliente y regresas a los 10 años, ya ese software ya, no quiero decir que es obsoleto, ¿no? Pero ya evolucionó comparado a las versiones. Si todas las versiones que usaste para hacer ese software y comparas las versiones nuevas, haz de cuenta que ya, si hicieras una actualización, por ejemplo, corres el riesgo de que no funcione o cosas así. Entonces, yo pienso que en el caso del software, todo el mundo tiene ese problema de mantenimiento, ¿no? Incluso las grandes compañías. Y claro, yo siempre he comparado el software como un ente, entre comillas, vivo. ¿Cómo? Si no le, yo siempre he comparado el software como un ente, entre comillas, vivo. Oh, sí, sí. Si no le das mantenimiento, se muere. Siempre hay que hacerle algún cambio. Siempre. Sí. Y nunca se va a terminar. Siempre hay demandas de clientes, de usuario, de performance, etc. Y eso hace que los lenguajes avancen y que todo avance y que todo no se quede estático porque si no se muere. Porque todos los días uno piensa algo diferente. Entonces, es así. Y
Y bueno, volviendo al asunto de ScriptKey, si no te da esa flexibilidad en cuanto al mantenimiento de tu propio software que te ha hecho amarrado a, ese, a esa aplicación como tal, a esa herramienta, y es porque se convierte en una camisa de fuerza. Entonces, simplemente migra y ya. A la gente no le digo que es bueno o malo, simplemente le digo, mira, ¿qué vas a hacer? Tal cosa, no, no te recomiendo eso, has estado. O sí, te lo recomiendo porque te va a funcionar chévere. Sí, tal cual, es verdad. Sí, uno tiene que ser honesto con la limitante, eso es muy cierto. Y de Leonardo y Carlos, pues el micrófono, cuéntenos ustedes, en el caso de Leonardo, creo que no lo he escuchado, no he escrito. ¿Qué nos puede comentar, Leonardo? Amigo, buenas tardes. Yo aquí alimentándome de ustedes porque pues tienen bastante experiencia. Yo tengo experiencia, pero pues no le he dado mucha forma al asunto, ¿no? El ScriptKey pues uno más que todo se las ingenia. Mira aquí, mira allá, como uno ya conoce pues HTML, CSS, PHP, JavaScript, entonces juega con eso. Pero la verdad es que hasta cierto punto ScriptKey le deja trabajar a uno. Ya uno quiere algo más. Yo creo que a todos los que estamos acá nos ha pasado de que, o no sé si a usted le ha pasado, que el proyecto se dañó. A mí me pasó terrible. Se me dañó el sistema operativo. ¿Y qué? Se me dañó el sistema operativo y resulta que recuperar el proyecto es que fue un problema terrible. Pues estoy trabajando todavía con el case, con errores y todo, pero la verdad es que si uno quiere algo más de forma, tiene que meterle. Me interesó mucho esto del proceso que estaba mostrando ahí. Muy importante. Cosas que aún, pues uno las ve así por encima, pero no las había detallado desde ese punto de vista. Ah, ¿te funcionó? ¿Te sirvió? Sí, señor. Ah, bueno, bien. Eso es importante, esa. Claro. Esa experiencia. Claro, que eso ya despierta en uno el interés. De verdad que sí. Porque es que nosotros estamos jugando aquí como a nivel básico. Con el asunto estamos jugando realmente a un nivel básico. Uno quiere hacer algo más allá. No más con el peso. Con el peso del proyecto. Uno tiene un proyecto y el peso que tiene el proyecto en ScriptKey siempre es bastantico. Ahorita estoy trabajando de las dos maneras. Con ScriptKey y código limpio. Porque el peso realmente no. Un proyecto que me dio errores por todos lados, me tocó volver a comenzar. Entonces, no, eso, mejor dicho, eso no. El tiempo no tiene por fin año. ¿De dónde eres, Leonardo? ¿Tú eres de Venezuela? ¿San Cristóbal o algo así? No, de Colombia. Ah, ok. Yo soy de Cúcuta. Ah, claro, por eso. Ahí pegado a la frontera. Sí, claro. Aquí la... Claro, está chido. Sí, señor. Y Leonardo, ¿tú hace cuánto trabajas con ScriptKey, más o menos? Yo trabajo desde la versión 6. Yo empecé a hacer pruebas, pero realmente tomé la forma desde la 7. Desde la 7 fue que compré la licencia y empecé a hacer pruebas y todo. Entonces ese es el asunto. Disculpa aquí que voy a comentar algo. Fíjate, ahorita tengo un problema. Estoy trabajando en un proyecto que ya tiene conmigo unos 2-3 años. Pero es que se cuelga, se freeze, se congela cuando trato de exportarlo para hacerle un backup al proyecto. Ese proyecto está ahí, funcionando, pero no lo puedo exportar. No lo puedo hacer backup. Porque el error se cuelga el sistema. Llega al 100% el CPU y ahí se queda. ¿Qué recomendaciones me darían para poder respaldar eso? Porque de verdad que mi miedo es que, no sé, te llega a dañar. ¿Ya probó con varios navegadores? Sí, con todo. Con Edge, con Google, con Google Chrome. ¿Qué versión de ScriptKey es? ¿Qué versión? Versión 9.2. Yo también tuve un problema con, no sé si fue la 9.2 o 9.3. Pues, precisamente una de esas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema puntual si que no estuve ahí? El proyecto para desarrollar funciona, lo puedo compilar y todo, pero cuando lo voy a exportar, el proyecto se cuelga. Mira, a mí me pasa eso una vez, pero porque se me quedó sin espacio el servidor de donde estoy exportando.
Ya, no, ahí tengo suficiente. Sí. Lo otro que usted puede hacer, ¿es un solo proyecto que tiene o varios? Ahorita tengo dos ahorita corriendo. Los demás están ahí, pero están muertos. Pero tengo ahorita dos que están activos, que estoy haciendo mantenimiento siempre. Yo lo pude recuperar, fue sacándole la copia de toda la carpeta, luego que reinstalé y todo ese dato, la pegué y lo reemplacé. Y ahí salen algunos errores, entonces yo me puse a leer, fueron como 4 o 5 errores, me puse a leer y empecé a ver que es que algunas cosas como la conexión no era el mismo nombre, no tenía la misma contraseña, fui corrigiendo uno por uno, de cositas pequeñas que en el otro lado no me daban errores por la caché. Ahora pues cuando uno la pasa ya a una instalación limpia, pues obviamente ya no está esa caché y empiezan a salir el poco de problemas. Y así fue que la solución, pues sí, aunque usted puede hacer la prueba en otro equipo, si lo tiene, con un demo, ¿no? Ah, pues no, buena idea. Instalar aparte de todo y después hacer la importación. Sí, bueno. Ese es el problema, ¿no? Yo estuve a punto de retirarme también de Slitcase. Pues no me he retirado porque, pues, ahí le sigo cacharreando a ver si logra mejorar, ¿no? Pero igual estoy trabajando de las dos maneras, a código limpio y con Slitcase. Porque eso pasa, imagínense. A un cliente del Uruguay le pasó que se le dañó casi todos los proyectos, ¿no? Eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Le toca tener dos instalaciones y estar actualizando y mirar si sale bien y si no sale bien. Yo dejé de actualizar eso hasta que una vez, no sé, tenía 9.2.60. Pero una actualización, actualicé 61 y se dañó todo. Nada sirvió. Yo tenía mi backup y todo. Pero yo dije, no, esto se va a acabar. Agarré la versión 60, por ejemplo, decirlo de una forma, tenía la 61, pero era la 60, la tenía por ahí porque era, hasta que una vez yo, que me pasó un error, yo siempre la he actualizado manualmente. Yo agarro y lo pego ahí en la carpeta y ya, no utilizo el actualizador de script porque siempre se daña. Y me ha funcionado, y ahí lo he dejado, y no he hecho ninguna otra actualización. Ninguna otra. No actualicé versiones, no pagué renovación, nada. Ahí lo dejé y ahí está. Pero no puedo cortar el proyecto. Todo sí, menos ese puntualmente. Ese respuesta de no retirarse de Slitcase, esa. Exacto. Esa es la respuesta a la realidad. Hablar mal de Slitcase no, pero tengo esa limitación. No, bueno. Pues compañeros, yo creo que hasta hoy dejamos. Creo que ya llevamos como 2 horas. Ya estoy abusando de pronto del tiempo de ustedes. Yo creo que vamos a votar otro tema. Voy a sacar una encuestica y votamos otro tema y miramos a ver qué. Volvemos a hacer lo mismo, una charla de aprendizaje y otra de hablar sobre el tema de experiencia, usted, sobre un tema puntual. Esta vez creo que lo hice general porque quería que ustedes y la gente que se dé la oportunidad de ver el video se diera cuenta realmente cómo es el tema a escala cuando eres chiquito, empiezas a crecer y a crecer. Realmente a veces ese camino de crecimiento cuesta y nadie te dice cómo. O sea, ¿cómo carajos paso de un cliente a 100 clientes, a 1 millón, a 2 millones? Y hoy en día creo que eso ya es normal, ¿no? O sea, hoy en día puedes hacer un servicio que empiece de 1 en 1000, de 1000 en 1000, 1 millón en 1 millón, y así sucesivamente. Pero ingeniero, ¿sabes qué sería bueno? O sea, usted nos hizo la presentación, ¿sí? Yo no estuve en toda la reunión desde el principio, pero sería bueno decir, bueno, sería importante para una persona que quiere desarrollar de manera correcta, como de manera profesional, que tenga en cuenta estos puntos, esta secuencia, esta lista, ¿sí? Okay. Usted debe primero hacer esto, debería hacer esto, porque todo ese, el diseño y todo ese dato, pues nosotros ya lo conocemos, pero hay cosas, hay herramientas muy importantes ahí que usted estuvo mencionando, como es lo del JIT, el JIT es, me parece espectacular para los repositorios, o sea, pero que uno tenga pues como ese modelo, ¿sí? Eso es,
Okay. Eso es importante, ¿no? Yo creo que está, va a hacerlo como por etapas, porque por eso es que lo mostré así de grande. Y ahora lo que quiero es que de todo eso realmente puntualizamos, porque por eso lo quería hacer así de grande, porque la gente no quiero que le enseñen a uno el pedacito. Es que ese es el problema a veces de este mundo, que le enseñen solo el pedazo. Y eso muchas veces uno dice, bueno, sí, ya soy bueno en ese pedazo, pero ¿y qué hago con ese pedacito? Ese es el punto de vista que quiero romper dentro de la comunidad. Entonces, se le cortó la transmisión. Vamos a hacer una encuesta, pienso yo. Sí. Aló. Sí, qué pena, se me cortó, creo. ¿Ya me escuchó? Sí, no le escuchamos lo último. Ah, ok. Entonces yo estaba pensando, hacemos una encuesta y de la última charla. Hola. Ya te escuchamos. Ahí los escucho a todos, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, yo creo que hacer una encuesta y en esa encuesta hacer un voto y más o menos de todas esas etapas, ¿cuál es la etapa que hay más desconocimiento y la atacamos así como tú dices, un paso a paso muy, muy, muy sencillo para después ir empezando a darle pues más dificultad, más niveles de abstracción, diría yo. Entonces... Otra cosa, disculpe, ya que estamos aquí aprovechando, tenemos 5 mentes pensantes. Uh-huh. Como no es sencillo, primero, ahorita tenemos una coyuntura importante. Uno, la cuarentena. Si bien es cierto, casi todos estamos en cuarentena, en diferentes países. Y de pronto, no es que hay más tiempo, pero quizás es un poco más relajado. Sí, pudiésemos aprovechar este tiempo pues, para conversar, para tener esa experiencia. De pronto aquí no tenemos quizás de pronto la experiencia o no tenemos de pronto la compañía o para poder discutir cosas de ingeniería y poder tener un planteamiento, que alguien, por ejemplo, Leonardo tiene un planteamiento y nosotros pensamos y le podemos ayudar o tratar de tener esa conversación de compartir esa experiencia, pero como de pronto con un problema real o de pronto con una idea, de pronto con algo, y podemos ir aportando conocimiento, ¿no? Eso puede ser interesante. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, o sea, se me ocurre como también plantear un problema real y mirar cómo, o sea, yo estaba pensando, podemos hacer un proyecto como comunidad dentro de ScriptCase y hacemos toda esa cadena que les mostré hoy, o sea, hacemos todo ese paso a paso, cómo se nos ocurriría hacer el nivel de arquitectura, cómo hacer el nivel de desacoplamiento y así sucesivamente y vamos mirando. Excelente. Claro, en la medida uno va aprendiendo. Sí, claro. Tú puedes aprender, yo puedo aprender, Octavio. No, y todos, una, como dices tú, 5 mentes, incluso las que se vayan a ver implicadas más, van a pensar mejor en dar más a soluciones, porque así es como crece el open source. Eso es una realidad. De pronto, sí. De pronto Leonardo tiene una necesidad de implementar un botón de pago porque no haya cómo hacer. De pronto tú le recomiendas PayPal, entonces de pronto tú no sabes cómo colocar PayPal. Entonces yo te puedo decir, mira, coloca este código de PayPal y créate el botón, vamos a ver, ¿funciona o no funciona? Sería interesante poder tener ese tipo de discusiones porque parecerán tontas las ideas, pero de pronto, fíjate, yo en mi vida había pensado poder resolucionar un problema o migrar ScriptKey a través de APIs y a través de un front como Vue. Yo no había pensado en eso, me parece genial. No había pensado en eso, ha pensado en otra cosa. Y de pronto, ahí... No, incluso les cuento algo, qué pena te interrumpa, Lisandro, pero imagínense que, o sea, cuando yo dije que en ScriptKey es muy bueno para uno acomodarse en este mundo, porque le da uno bases, a mí ScriptKey sí me dio buenas ideas. Eso que hace las grids, los forms, la forma en que hace la seguridad. O sea, esas son ideas muy buenas que si se migraran a otras tecnologías, pegan. Entonces, en mi caso, nosotros cuando estamos haciendo ahorita esa migración,
nosotros ya dejamos mucho código quemado a un lado y empezamos a hacerlo dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Creamos casi como se crea una grid, pero desde una base de datos. Entonces hago una base de datos en una grid y ella me saca el front. Obviamente, Scriptcase a uno le da ideas. O sea, por eso es que digo que Scriptcase es una muy buena escuela para uno ubicarlo cómo se constituye una aplicación. Ya cuando maduras, pues ya tú empiezas a decir, oiga, ya no voy a hacerle el modulito al cliente del mismo for de todos los días o el mismo for de cada mes. Ya no le va a cobrar eso. O sea, ya no me va a mamar haciendo el mismo for una y otra vez, ¿cierto? ¿No? Entonces uno ya empezaba a pensar como Scriptcase y eso es buenísimo. Entonces, yo ya he hecho eso. Eso es algo muy bacano que se puede hacer en cualquier front, pero es a través de una API. O sea, la API le dice cómo construir la grid. Y miren que, lamentablemente, uno como consumidor de Scriptcase en algún momento analizaba cómo hacer en tiempo real la creación de una grid. Qué manera estar dependiendo de una conexión y que la data de la estructura tenga que existir. Hoy en día eso ya no es verdad. Hoy en día quien le sirve a uno cómo se va a ver las cosas es una API. Y la API no quiere decir que tenga la columna que diga nombre para yo poder mostrarla en el front. Y no, y podemos hacer Flutter. Yo ya hice Flutter, ya hice Android. O sea, ya he hecho muchas cosas, pero sí hay que darle un sentido, como lo que dice Lisandro, de qué queremos solucionar, qué vamos a hacer. Correcto, correcto. Por ejemplo, aquí en Panamá han surgido muchachitos de 19 años, 20 años, mentes calenturientas, que agarraron Flutter, agarraron una API ahí de la OMS, colocaron 3 brochazos, se ve espectacular, y los tipos ahorita son famosos. Que cuidadito y no lo llevan para la NASA. ¿Me entiendes? O sea, a eso es lo que me refiero. Porque evidentemente los millonarios están. Está Bill Gates, está Jeff Bezos, ya están ahí. De pronto, siendo realista, quizás no lleguemos a esos niveles, ¿no? Pero podemos llegar a cierto, y podemos ir arañándole sus cosas, pero obviamente no lo pueden hacer solo, tienen que hacerlo con gente, pensando. Sí, claro. Pues sí, ahí están las propuestas, compañeros. Entonces, esta semana que se viene, pues aprovechando que sí, estamos en cuarentena, que hay mucho tiempo de ocio ahí, pues perdido de pronto entre hay que usar tapabocas. Creo que hay algo más que aprender aparte de eso. Entonces, pasamos la encuesta, yo digo que el lunes, vuelvo y digo, propositiva, o sea, miramos ahí, miren, esa es la proposición, vamos a solucionar ese problema, vamos a crear tal cosa y ya miramos a ver de qué recursos se van sacando para poder hacer la solución entre todos. Perfecto, perfecto. Bueno, vale. Un placer. Vale, hasta luego, un gusto conocerlos y pues bueno, seguir haciendo este tipo de cosas porque aportan harto. Ya quedó grabado en Facebook, cualquier cosa si quieren recapitular, ¿vale? Sí, claro, el contacto es Facebook. Vale, hasta luego, buen día. Saludos, okay. Chao, igualmente, hasta luego. Hasta luego.